Bueno, los actos que organiza Carlos Péquer empiezan así. Empiezan con marcha, que es lo que tenemos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Mi nombre es Arturo Gómez Quijano, soy profesor de esta Santa Casa y le he ayudado a Carlos a organizar algunas cosas y a coger este homenaje. En este homenaje a Miguel de la Cuadra Salcedo, vamos a tener muchas cosas, va a haber muchas intervenciones, como no podría ser de otra manera. La persona que es más importante en esta sala está sentada aquí delante, se llama Marisol Asumendi. Y es. Y es para los que no están viendo por streaming y no conocen la historia, la mujer de Miguel de la Cuadra Salcedo. Miguel era un viajero y si eres un viajero y tienes una familia, tienes que tener una gran mujer, porque si no, no casan las cosas, ¿no? Bueno, también nos preside Javier Ayuso, que es adjunto a la dirección del diario El País, periodista rutero, y DIRCOM de BBVA y Casa Real en su tiempo, prestando un gran apoyo a la ruta y al programa. Está también con nosotros J. Abril, rutero del 91, actualmente en las mañanas de Televisión Española. Está también John Aricimuño, rutero del 97, de los informativos de Antena 3. Está Sara Lozano, rutera del 95 y reportera de Televisión Española de Comando Actualidad. Está Rodrigo de la Cuadra Salcedo, que no sé qué es, nada, no me han puesto nada aquí, debe ser de la familia. Y está también Jesús Garrido, la mano derecha espiritual de Miguel, en esta ruta. Lo primero que habría que hacer, quizá, en esta Facultad de Ciencias de la Información, por raro que parezca, es presentar a Miguel, porque las nuevas generaciones saben poco de la historia de nuestro periodismo. Incluso la asignatura de Historia del Periodismo Español ya no es obligatoria en la carrera de periodismo, lo cual es, desde mi punto de vista, un error trágico. Así que ahí va. Cuando le pido a Rocío Gallarre que me ayude con una biografía de Miguel, pues uno se queda anonadado. Y yo digo que Miguel es hombre, vasco-navarro, madrileño, periodista, perito agrícola, etnobotánico, corresponsal, reportero, entrevistador, aventurero, geógrafo, deportista, atleta, inspirador del Camel Trophy, olímpico, educador, formador, divulgador, viajero, rutero, hispanista, intelectual, editor, director, promotor, escritor, fundador, campeón, plusmarquista, recordman, lanzador de disco, martillo, peso, jabalina, condenado a muerte, pedagogo, científico, ilustrado, maestro, historiador, emprendedor, creador, esposo, padre y hombre. Este es Miguel de la Cuadra Salcedo. Con algunas de sus palabras, con algunas de las cosas que ha hecho en su vida. Y porque un día llamo a Carlos y a Rocío y le digo, tenemos que hacer un homenaje de Miguel en la universidad. Pues voy a contar mi historia con Miguel. Niño, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser periodista. ¿Periodista? En nuestra familia no hay ningún periodista. Tú tienes que ser notario, como tu bisabuelo.
No, no. Yo quiero ser periodista, como Miguel de la Cuadra Salcedo. Galicia, 1974. Un niño de 13 años decide su futuro. Su futuro que ha entrado por la televisión. Por una televisión que le tiene embobado. En un viejo televisor alemán, de blanco y negro, un fornido reportero le descubre el mundo. Un mundo en el que él es protagonista. Porque está allí. Porque lo ha visto. Porque se lo ha contado. Se llama Miguel de la Cuadra Salcedo. Viajar. Aprender. Contar. Yo quiero ser periodista. Viajar. En la España gris de los 70, al otro lado del televisor, Miguel pone color. El color de la guerra. El color de la selva. El color de los hombres. Aprender. En ese otro mundo, al otro lado del televisor, Miguel pregunta. Miguel pregunta por nosotros. ¿Quién es Fidel? ¿Qué ha pasado con el Che? ¿Por qué se están matando estos hombres? Contar. Miguel, al otro lado del televisor, es un gran contador de historias. Porque estuvo allí. Porque lo vio. Porque hizo preguntas y repreguntas a sus protagonistas. Y consiguió respuestas. Porque lo cuenta de manera que todos le entienden. Viajar, aprender, contar. Yo quiero ser periodista. El sueño de un niño gallego se hizo realidad. Una deuda de gratitud que lleva 40 años pendiente queda hoy saldada. En esta facultad, la de todos los periodistas, en esta facultad, la de la Ruta Quetzal, en esta facultad en la que aquel niño gallego hoy ayuda a otros niños a cumplir sus sueños, en esta facultad hoy se rinde homenaje a Miguel de la Cuadra Salcedo y a su carrera. Viajar, aprender, contar. Yo quiero ser periodista. Gracias, Miguel. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, soy Javier Ayuso. Tengo aquí un orden del día y yo creo que ahora le toca hablar a Sara Lozano. Sí, no sabía si lanzarme así yo o levantarme o hablar desde aquí sentada, ¿no? Ángel, no sé si puedes ponerme una foto que te he pedido a última hora que me arrancarais. Es verdad que, como decía Arturo Gómez, Miguel ha sido un periodista infalible. Y es de justicia que hablemos de esa dimensión suya periodística en una casa como esta, en la que yo también me licencié. Pero yo creo que los periodistas, cuando contamos historias, que es un poco el oficio que tenemos, solo uno de los pocos que desarrolló Miguel, lo que queremos es cambiar el mundo. Y yo creo que en ese sentido la crónica más fiable o infalible o radicalmente penetrante que escribió Miguel fue La Ruta. Sin desmerecer ninguna de las historias y el modo en el que él las ha contado. Pues desde esta casa, en Televisión Española, que es donde yo trabajo ahora, y en otros muchos foros, ¿no? Para mí es muy difícil hablar de Miguel porque me parece que todo es poco lo que vaya a decir, ¿no? Así que había pensado intentar transmitiros lo que para mí es La Ruta a través de una imagen, de una y varias imágenes. Mi primer viaje, yo tuve el privilegio de asistir hasta en 5 ediciones a La Ruta Quetzal, fue en el año 1995. A mí me gustan mucho los números, ¿no? Ese año se cumplían 10 años de La Ruta Quetzal, que empieza en el 92, luego cambia el nombre, pero eran los 10 años de La Ruta Quetzal con ese nombre. Y ese año, en enero, estalla la última guerra del continente latinoamericano. La última guerra de América, le dicen, que duró 5 semanas
y que no pondría fin todavía a un litigio que se extendió durante 150 años. Una guerra entre Perú y Ecuador, la guerra del Cenepa. Según fuentes no oficiales, 500 personas perdieron la vida. Como casi 500 expedicionarios también viajamos ese año a Ecuador y a Perú. Esa guerra un poco pone de manifiesto todo el enfrentamiento y las hostilidades que los dos países mantienen desde la independencia. En esa guerra piden la mediación a lo largo de los años de muchos personajes, del Papa Juan Pablo II, del Rey de España, Alfonso XIII en aquel momento, del presidente de Estados Unidos, y a lo largo de ese siglo y medio pasa por muchas etapas. No os quiero aburrir, pero os tenéis que poner en el año 1995, en enero, porque estalla esa última gran guerra. Y Miguel dice, bueno, pues este año la ruta va a viajar allí, donde el conflicto permanece latente. Las hostilidades se habían detenido allá por marzo, pero en los territorios el litigio, que era la cabecera del río Cenepa y la cordillera del río del Cóndor, la cordillera del Cóndor, con la que Ecuador quería conseguir el acceso a la cuenca amazónica, pues se mantenían, como digo, en disputa. Y Miguel, probablemente tras esas experiencias cubriendo conflictos, pensó, bueno, pues este viaje que pretende acercar continentes este año va a recorrer los pasos de Antonio de Ulloa y va a recorrer esos dos países. No solo se plantea ese desafío, ¿no?, sino que va mucho más allá. Y se coge a esos 500 chavales, 435, nunca antes a la ruta acudieron tantos expedicionarios de 40 países, 39. Ahora, por desgracia, con la crisis ha habido recortes para todos y son menos los que viajan. Pero en aquel momento era medio millar, casi tantos como gente perdió la vida en el conflicto. Y allí se planta con los 500 niños, que lo hemos visto en el Quehuiza, ¿no?, que todos, el que más ha ido a la Pedriza. Y no teníamos experiencia en montaña y, bueno, alguno había subido al Mulhacén, o se ha ido al campo con un bocata, un domingo con los padres, ¿no?, y poco más. Y allá que vamos. Se nos plantea subir al cráter del Cotopaxi, porque Miguel siempre ha pensado a lo grande. Él no dice, bueno, pues voy con los chavales y nos acercamos a una montaña. Él dice, no, hay que subir con la expedición al cráter. Y si hay hielo no se acuña la moneda, pero si no él, bien, sería capaz de haber subido la máquina. Entonces, plantea la expedición el reto y se decide dividir al cuerpo, al grueso, en dos grupos. Bueno, los que queríamos subir, porque los 400 no podían. Bueno, pues a ver, aquellos valientes que se atrevan, pues unos 150, dijimos, venga, vamos para allá. Y se plantea, estos van a subir únicamente hasta el refugio, hasta la cota 4810, creo que era. Y luego plantean, bueno, ¿por qué no sube una representación de todos los países que aquí confluyen en la ruta? Y va un abanderado de cada uno de los países invitados, ¿no? 40 niños, 39 niños, y suben con sus banderas. Y la intención era desde el refugio ascender con algunos guías hasta la cima. Eso ocurre el 8 de julio y es lo que cuenta esta crónica. Esos 39 niños se ponen las mochilas, se abrigan y se cogen al hombro, se ponen en la espalda, en el pecho, enrollada al cuello, la bandera de casa, de su país, y se ponen a caminar en la montaña. Y curiosamente, cosas del destino, pues van cayendo en la ascensión, porque no están acostumbrados a la altura, porque duele, porque es difícil, porque yo llegué al refugio y me puse a llorar como loca y me decían, hija, qué emoción. Digo, no, si lloro porque tengo que bajar ahora. Y ya no puedo. Pues estos chavales sin ninguna experiencia en montaña iban a subir todavía hasta el cráter. Y curiosamente, solo dos que están aquí llegaron a la cima. Y dice el pie de foto, no sé si lo leéis, un quiteño, Carlos Proaño, y un cusqueño, David Curasí. Y dice, entre comillas, la guerra no sirve para nada. Os voy a leer el inicio de la crónica para los que no les alcance la vista, ¿no? Dice, eran las 7 de la mañana del sábado 8 de julio, el viento estaba furioso, el corazón apurado. De la garganta del ecuatoriano Carlos Proaño salió un ¡Viva el Perú! Y de la del peruano David Curasí un ¡Viva el Ecuador! Y estos dos chavales le contaron al mundo, semanas después de ese conflicto, que hay otros caminos. Yo creo que Miguel
pudo anticipar que quizá esto iba a ocurrir. Porque solo estos dos chavales acostumbrados de manera cotidiana a respirar, a vivir en las alturas, era previsible que solo ellos dos llegaran a la cima, armados de crampones, ¿no? Y que probablemente pues, el expedicionario de España, el de Portugal, los de Italia, los cuatro de Argentina, fueran cayendo, ¿no? Y para mí se convierte en un símbolo, ¿no? De lo que es Miguel y sobre todo de lo que consigue la ruta, porque Miguel buscaba constantemente la noticia y de ahí su grandeza. No sé si me podéis cambiar de foto y ya os paso estas tres muy rápido antes de acabar. Son crónicas de aquel día, muchas gracias a Dulce Ramos. La ruta está muy viva. Ayer por la noche decía, oye, ¿alguno tiene un recorte de aquel año? Y en 30 segundos me mandó todo. Bueno, aquí también dice, la ruta Quetzal utiliza los antiguos caminos del Inca para unir Ecuador y Perú. Seguimos con la misma idea, ¿no? Te voy a pedir que me pongas ya la última foto porque no me quiero extender demasiado en todo esto. También quería leer una frase que pronuncia el rey de España, Felipe, casi 20 años después de ese año 95, en una audiencia en el Palacio del Pardo con todos los expedicionarios, dijo Felipe, en el 2014, casi 20 años después de ese hito. La ruta Quetzal hace mucho más por la comunión de ideas y valores que muchos esfuerzos políticos. Y en eso está Miguel, en difundir el conocimiento de los pueblos. Y yo le veo un poco así, un poco extraterrestre, ¿no? Un poco un hombre del espacio. Él cuando trabajaba en Televisión Española se fue a la NASA con los americanos porque quería ir al espacio, ¿no? Miguel no ve las fronteras, desde luego, porque es un hombre universal, pero tampoco vio el límite, no se ponía techo. A veces, conforme uno crece y madura, modifica los sueños y los va haciendo pequeñitos. Y dice, bueno, yo de pequeña quería esto, pero ahora con esto poquito me vale. Y poco a poco uno los va acomodando, ¿no? Y los recoloca. Pero Miguel nunca se censuró y nunca se hizo pequeño en eso. Soñó a lo grande, soñó con ir al espacio y con cambiar el mundo. Y poco más. Bravo. Muchas gracias, Sara. Yo creo que ahora tenemos música, ¿o no? Tonet. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Es que aquí lo pone. Aquí pone Tonet interpreta la misión. Se me olvidó decir antes que está Eric Mirao. Vamos a escucharlo. Todos conocemos como el mundo de las dos orillas. La habanera se llama La Bella Lola y vamos a cantar.
Vale. Piloto pierde el compás. Muy bien. ¡Ay, qué placer sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó! Luego después se vino a mí, me dio un abrazo y en aquel acto creí morir. De no ver tierra, porque la guerra me lo impidió, me fui hasta el puerto donde se hallaba la que anhelaba mi corazón. ¡Ay, qué placer sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó! Luego después se vino a mí, me dio un abrazo y en aquel acto creí morir. Están aprobados todos. Muchas gracias. Bueno, en poco tiempo hemos conseguido recuperar el espíritu de la ruta, en donde todo se improvisa y todo se cambia, como habréis podido vivir todos los que estamos aquí. Se nos ha olvidado comentar que Eric Mirabal, rutero y gran pintor, está pintando mientras estamos aquí. Ya. Yo quiero verlo. Y luego nos contará lo que ha pintado. Bueno, ahora le toca a John Ariz Muño, también rutero, y bueno, que nos cuente en sus 5 minutos de gloria sus vivencias con Miguel. Hola, hola. ¿Se oye? Sí. Muchísimas gracias. Ahora ya no. ¿Ha subido el verde? Hola, hola. ¿Ha subido el...? Sí. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Estoy muy agradecido, muy emocionado de estar aquí con vosotros compartiendo este ratito y sobre todo recordando a Miguel. Yo creo que soy... Hola, sí, estoy mejor. Porque todos le recordamos, pero luego hay que hacer el esfuerzo de llamar, de hablar con un profesor, de estar aquí, de sacar tiempo. Entonces agradezco mucho a todos los que habéis organizado esto, a Péquer, a Rocío y a todos los demás. Lo mejor de Miguel es que probablemente hoy no le vamos a poder definir, a pesar de que va a haber muchos calificativos, y esa es la grandeza de él, ¿no? Miguel era transversal porque era capaz de conectar con cualquier jefe de Estado al mismo nivel que con cualquier campesino. Era trascendental porque sabía sacar lo mejor de cada época y no se quedaba en la nostalgia, en el recuerdo. Y mira si tenía recuerdos y memorias para hacerlo. Pero siempre conectaba lo mejor de mundos distintos, ¿no? Y era poliédrico porque de todas esas cosas que hemos escuchado, un hombre del Renacimiento, un humanista, etcétera, lo era sin poses, era así de una forma auténtica. Miguel era el gran LinkedIn moderno, o sea, era siempre capaz de estar en una conversación de teléfono de Rocío y en algún momento de la conversación te decía: coge boli y papel. Coge boli y papel y empezaba a darte un número.
647-783, no sabías muy bien. Él lo tenía todo en la cabeza, tú no, pero luego te lo iba a explicar. Mi amigo Javier Illán, violinista que coincidió muchas veces después de nuestra ruta con él, me contaba que eso, que le dio ese número, que le dijo llámale, pero insístele, porque... Pero Miguel, 647-783-353, pero llámale, pero Miguel, pero ¿quién es el teléfono? José Luis Rodríguez Zapatero, habla con su mujer, tienes que organizar un concierto porque ella canta en un coro y tú con el violín, y ahí mi amigo Javier apuntando, ¿no? Así era él, esa capacidad de conectar, porque él sabía conectar siempre que alguien necesitaba algo, siempre que alguien tenía una solución, y siempre en su boca y en su mente los chicos, ¿no? Los chicos, los chicos, los chicos, algo también habitual en sus conversaciones. Bueno, de todo ese gran libro abierto, yo tengo mi pequeño renglón, apenas mi palabra, una palabra en todo ese libro, y que os quiero contar. Yo soy periodista, y en gran medida seguro que los que estamos aquí también, por él. Recuerdo su llamada hace 4 años a las 11:30 de la noche, cuando recibí una llamada por teléfono. Me dijo, ¿sabes quién soy? Y le dije, eres Miguel de la Cuadra. Y me dijo, ¿cómo lo sabes? Y le dije, por tu voz. Para los que trabajamos en radio o en televisión, la voz, que es nuestro instrumento de trabajo, es algo muy importante, pero la voz de Miguel era muy especial. Esa profundidad, ese color, ese tono de voz que imponía, pero que era maravillosa. Y le dije, sí, te conozco por la voz. Aquella llamada fue mi nueva reconexión con la ruta a la que he ido de periodista los últimos 3 años, este año a México, al país al que fui yo en mi ruta, y de nuevo ahí estaba Miguel con esa capacidad de reconectar momentos, personas y sensibilidades, ¿no? En esta facultad, y ya lo hemos escuchado, hay que reivindicar su figura como maestro de periodistas. El reporterismo en televisión, la información en televisión tal y como la conocemos hoy, es así en este país, gracias en gran medida a Miguel, que la trajo y la reconvirtió desde América, cuando aquí no sabíamos bien todavía qué era la televisión. Y para contar esas historias que contaba, lo hacía con una capacidad que él tenía de una forma especial. Me contaban sus compañeros, sus camarógrafos, que tenía una capacidad increíble de hacerse amigos en los dos bandos. Y de hacerse amigos de unos y de ir y contar la historia de verdad, porque él tenía esa capacidad. Tenía siempre la capacidad, me lo contaban también sus compañeros de Camel Trophy, de conseguir que algún lugareño siempre le cocinara algo o les cocinara algo. Pero qué mejor manera de contar una historia, ¿no?, que en torno a una mesa y a través del alimento y de la cultura de la historia de esa gente. Y sobre todo esta capacidad de contar historias, pero también de recrearlas, ¿no? Esa capacidad de generar corrillos con chavales ojipláticos y con todos ojipláticos escuchando y recreando esa historia, haciendo una referencia al momento, al lugar exactamente, ¿no? No sé qué conquistador justo aquí dijo no sé qué justo a esta hora. Quiero que los chicos justo al amanecer, cuando el protomédico de Felipe II o Cabeza de Vaca hizo no sé qué, y tenía esa capacidad de recrear esa historia. Recuerdo en mi ruta, cuando tuvimos unas horas libres, y estuvimos ahí cavando en teoría para buscar un galeón, y cavábamos y cavábamos y cavábamos. Metro y medio después alguno dijo, pero ¿realmente está aquí el galeón? Y alguien dijo, lo ha dicho Miguel. Pues, automáticamente seguimos cavando, hechos polvo, pero nadie cuestionó nada. Recuerdo contándole hace poco en casa de Rocío lo que me había contado mi madre en Pamplona, saliendo de misa en San Ignacio, fundador de los jesuitas en Pamplona. Mi madre se quedó absolutamente obnubilada, y yo se lo dije a él. Nadie llevaba en Pamplona en esa época un traje de lino claro, y con esos ojos, esa nariz, esa esfinge, me dijo, parecía un dios romano, y se lo dije. Y él se rió y miró. Le dije, Miguel, me decían que con la mirada las volvías locas. Y se rió así, y tengo también ese recuerdo. Recuerdo también en esta misma universidad, hace unos años, cuando lo engañamos,
y pedimos a los chavales, a los ruteros, pues prácticamente de todo el mundo, que nos mandaran vídeos. Bueno, la gente se juntó, hacía años y años que no se veía. De nuevo, ahí estaba Miguel reconectando historias, momentos y lugares. Y en este renglón también, que es el mío, tan pequeñito, de toda su vida, recuerdo el 7 de julio en Puebla, en México, en mi expedición en el año 97, con el pañuelico rojo anudado al cuello. Y 15 años después, devolviéndole aquella llamada que me había hecho él a las 11:30 de la noche, y donde reconocí su voz, subiendo al Quehuiza, hoy Peque era proyectado Perdidos en el Quehuiza, pues subiendo al Quehuiza con esa luz tan especial y con ya la falta de oxígeno de la altura, Luna le llamó por el teléfono satélite, y la verdad es que fue un momento mágico. Yo le di las gracias en nombre de tanta gente, de tantos ruteros y de todo lo que nos había dado. Y quiero, sin más, agradeceros esta oportunidad, deciros que la mejor forma de homenajearle todos los días, yo creo que es vivir como él vivió, y es al final reconectándonos y reconectando esas historias, esos lugares, da igual el tiempo, el momento o el lugar. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, John. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de tema, y ahora Alfonso Camacho, nuestro médico, va a cantar. ¿Eh? Bueno, yo simplemente decir que después de 16 años, cada uno de vosotros sois un granito, una parte de mi vida, y que yo soy una semilla de una ceiba de la selva, que todos sabemos lo que es el árbol más grande de la selva. Mis padres pusieron la tierra, la araron, caí yo de semillita, y Miguel me ha regado hasta ser una ceiba en la vida, y yo simplemente soy una consecuencia de la ruta. Mi mente ahora lo único que hace es intentar vivir la ruta cada día. Y de hecho me voy a despedir de todos en cuanto acabe, porque me está esperando una recogida de una furgoneta, porque me voy una semana a Camerún con una ONG a operar patología tiroidea, bocios, en Camerún, a un pueblo perdido de Camerún. Bueno, esta canción, la primera vez que la canto, creo que algún sentido tiene, y aquí el inicio de la palabra lo ha dicho alguien. Se la dedico a Miguel, a Marisol y a todos vosotros. Siento que sea a capela, pero bueno. Vasco navarro soy, del valle Roncalés, donde la primavera por vez primera vi florecer el jardín español, de flores sin igual. Tiene entre bellas rosas la más hermosa, que es el Roncal. Gozos el alma canta, y de mi garganta surge la voz para esta tierra mía, con alegría en el corazón. Mi jardín no tiene igual, y entre sus bellas rosas la más hermosa es el Roncal. Valle donde nací, nunca te he de olvidar, aunque la vida lejos, muy lejos lleve mi caminar. Tierra donde viví, pura como el azar, aunque mil años viva, yo siempre, siempre... Ya se acabó, lo siento.
buen viaje, Alfonso, y muchas gracias. Bueno, pues ahora le toca el turno. Le toca el turno a J. Abril, también reutero del 91 y periodista de Televisión Española. Ahí estamos. Yo creo que esto resume mucho lo que era Aventura 92, cada ruta Quetzal, ¿no? Hasta el médico canta, ¿no? Y eso es lo que había, ¿no? Mucha alegría. Yo tengo muchos recuerdos de Miguel, pero tengo muchos recuerdos del viaje. Después las conexiones van yendo y viniendo, van por impulsos. De repente hay momentos en los que conectas mucho con muchos de los conocidos. Y digo conocidos porque con los amigos conectas siempre. Nosotros éramos 500 personas en un barco. Yo siempre digo que mi viaje fue el mejor, ¿no? Pero porque claro, Amazonas, Orinoco, Santo Domingo, Brasil, Venezuela. Y cuando se lo cuentas a otro rutero te dice, no, mi viaje fue el mejor. Entonces al final todos salimos de ahí con un sentimiento muy positivo, muy alegre y muy de unión. A mí me decía Rocío Gallarre, me decía, me gustaría que vinieses para contar cómo ha influido Miguel en tu vida. Y dije, pues esto lo cuento en 10 segundos, absolutamente todo. Yo soy lo que soy. Y no lo digo porque estemos en un homenaje de Miguel, lo he dicho infinidad de veces, por Miguel de la Cuadra Salcedo, que fue el que me metió aquí dentro ese gusanillo del periodismo, del informar, de la televisión, de la curiosidad, del saber, de la excelencia, que alguien lo nombraba aquí, ahora voy a decir quién lo nombraba, porque yo era un enano de Jaén que tenía 15 años, que casi no entro porque cumplía justo ahí la época del viaje y había que ir con 16 y era cuando haces la candidatura, o sea, cuando haces la solicitud y el trabajo, yo tenía 15, pero claro, yo decía, joder, cuando vaya al viaje ya tengo 16 y al final como que coló y menos mal que coló y se me presentó esa oportunidad. Yo no lo veía como una oportunidad al principio, decía, pues un viaje estupendo, así salgo de Jaén un poco, que tampoco había salido mucho, ¿no? Porque no eres consciente y lo de hoy tiene un punto muy especial para mí, yo creo que para todos, Sara lo ha dicho, John también, y es que nos pusimos a rascar, yo me he puesto a rascar ahí en cosas que tenía muy bien guardadas, pero guardadas. Y de repente he encontrado la carta en la que me decían, enhorabuena, ya formas parte de la expedición rumbo al Amazonas, perdón, y ahora estará la frase clave, la que te saltas. Dice, quizá en este momento no te des plena cuenta de la importancia de este hecho. Y es verdad, en ese momento era como, bueno, que me voy 45 días y pierdo un mes de clase, bendito sea. Pero la importancia de este hecho es que ahí fue en el viaje donde, por ejemplo, una de las cosas que hice, que agradeceré siempre a Miguel y a todos los que organizaron el viaje, es esto, el periódico del barco, Encuentro Universal. ¿Qué talleres puedes hacer? Pues piragüismo, pues no sé qué, venga, va. Y de repente era el periódico del barco, Encuentro Universal. Venga, pues me apunto. Y aquí fue donde empezamos todos, de alguna manera colaborábamos todos, pero algunos estábamos más involucrados, porque era nuestro taller, a escribir, a contar lo que pasaba en el barco, a contar todas esas charlas maravillosas que había, lo que habíamos hecho por ahí en la selva, en las playas, en las visitas que teníamos a ciudades. Y eso fue lo que me metió esa semilla y exclusivamente eso es lo que ha hecho que hoy llegue hasta donde estoy, ni más ni menos, pero donde estoy. Trabajo en Televisión Española, me considero un afortunado. Y aprovecho para decir a la gente joven que hay aquí, estamos en la Facultad de Ciencias de la Información, que no rindáis, que es muy chulo decirle a todo el mundo te va a decir, periodismo, era la frase que iba siempre, ¿verdad, John? Eso no tiene salida. Y es como, joder, pues no tiene salida, pero es lo que a mí me gusta. Claro que tiene salida, y más ahora, yo creo que más ahora que está todo mucho más globalizado y cada uno somos nuestra propia marca, que es lo que siempre ha sido Miguel, su propia marca. De hecho, yo creo que me podría dar la vuelta y estar como estamos todos o como estáis todos ahí ahora, hipnotizados con las imágenes de Miguel una y otra y las veríamos una y otra vez y esos reportajes que hacía y esos momentos en momentos históricos o en la selva, esa aventura, todos queríamos ser Miguel y
yo creo que todos hemos sido Miguel un poquito, lo llevamos en el corazón y eso es estupendo. Miguel, a mí, por ejemplo, me transmitió mucha ilusión, me transmitió también mucha seguridad. Alguien lo dice también en unas frasecitas que voy a leer ahora, que decía, mira, la puedo leer ya porque la tengo por aquí, que decía Miguel Vicente, un compañero del viaje, dice, Miguel nos regaló una autoestima a prueba de todo. Eso es importante, ¿eh? Que ahora la inseguridad en la gente joven y en la gente mayor, por la situación que puede haber, siempre nos frena. Decimos, oye, no sé qué forma participar en este mundo y a veces nos rendimos. Y Miguel era de los que ponía piñón fijo y decidió participar y vaya si lo hizo. También estoy con John en que con 16 años estábamos ahí, éramos esponjas. Veías a Miguel, yo no soy muy de tener ídolos o de idolatrar a gente. Así, si pienso, no me salen muchos. Y si pienso, no me sale ninguno. Pero sí me sale Miguel, siempre me sale Miguel. Porque siempre es una referencia. Yo sigo hablando de él en presente porque es una referencia y siempre está ahí. Cuando tienes alguna dudita, pues todos recurrimos, claro, a lo que... ¿Qué haría mi padre? ¿Qué haría mi madre? Y ahí estamos. Pero alguien lo ha dicho también por ahí, el tercero, lo ha dicho el médico Alfonso, siempre es Miguel. Es la referencia que todos hemos tenido porque somos una gran familia. Aprendí mucho, incluso aprendí truquillos de la tele, como con Pecker, que estaba siempre pegado a Miguel con la cámara, y Miguel, claro, decía, porque Miguel tenía la gran virtud de organizar lo que organizó, pero luego hay que tener otra virtud muy importante, que es saber comunicarlo, hacer que llegue a todo el mundo y que no se quede, mira los chavales que se han ido de viaje. Y él lo quería contar todo, quería estar en todos lados. Claro, eso era imposible, 500 chavales por un lado, los periodistas aquí, esto que está pasando aquí, los otros que están preparando esto, y él quería estar en todo. Y yo recuerdo una anécdota que íbamos de La Guaira a Caracas, que hay nada, no sé si hay 12 kilómetros así, por aquí no, vamos a subir el Monte del Águila y lo bajamos al día siguiente. Joder, el Monte del Águila tenía un 15% de pendiente y ahí era, pero vamos por la carreterilla, si vamos a llegar igual. No, por aquí. Y fue una experiencia muy dura, muy chula, pero muy dura. Y yo recuerdo que estábamos subiendo, arriba había un campamento militar, que es donde dormimos, y al día siguiente bajamos ya a Caracas, donde nos recibieron allí, bueno, muy bonito todo, pero en la subida, eso era la muerte pelada, o sea, no sabíamos qué hacer, y ya íbamos tirando y de repente aparecía Pecker con un 4x4, con Miguel, ¡tum! Se paraban a tu lado y decían, poneros aquí todo, venga, seguís subiendo. Se bajaba Miguel, cogía su palo, Pecker grababa, se montaba con la cámara, se piraban y tú diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Eh? Por eso digo, es un ejemplo muy bueno del saber comunicar, que creo que ha sido un éxito de Aventura 92 y de la Ruta Quetzal, que es llegar a todo el mundo. Es algo que yo creo que debería seguir siempre casi como asignatura, ¿no? El saber qué pasa ahí, el conocer el mundo a través de los ojos de los protagonistas, que es lo que hacía Miguel. Sus ojazos azules nos transmitían todo lo que veían, pero hizo que nosotros, los chavales que íbamos ahí con 15 años, viviésemos experiencias de protagonistas directamente. Un ejemplo. Yo recuerdo llegar allí, estar en el barco, en el JJ Sister, este gigante, y de repente no te das cuenta y al cuarto día tu íntimo amigo es un tío de Israel, otro es uruguayo, otro es mexicano, y empiezas a contarte cosas, misma edad, misma época, y el de Israel te contaban cómo andaban bombardeando la zona, el de México te contaba los problemas que había entre unos y otros, y de repente te empiezas a dar cuenta, antes de tiempo, que esa es la fortuna que hemos tenido, de que eres un afortunado por vivir donde vives, por estar donde estás, e incluso creo que se mete dentro la obligación, el deber de agradecer eso y de contarlo, y de, digamos, evangelizar un poco ese mensaje de Miguel, de la unión de todos, de estar todos unidos. Yo, el primer año de vuelta al colegio, cuando volví a los Maristas en Jaén, el primer año no quería saber nada de nadie. O sea, venía de un mundo totalmente diferente, de una situación tan especial, tan vital, que volví a Jaén, esa ciudad pequeñita que había sido el todo en mi vida, y no quería estar ahí. Tenía cierta ansiedad por salir de ahí
Y el primer año me dediqué a dar charlas en el colegio a todos los alumnos de otros cursos del viaje. Y repetí, claro, repetí curso. No estaba yo para tal. Hasta que mis padres me dijeron, no te vas a Madrid sino a pruebas. Y dije, me parece una buena motivación. Y así pude venir a Madrid, estudié periodismo y llegar a donde llegué. Os voy a leer, han pasado, pues esto fue en el 91, ¿cuántos? 25 años, ¿no? 25 años han pasado y tenemos chats de todo tipo, el maldito WhatsApp para algunas cosas y bendito para esto, porque te mantiene unido con gente de todo el mundo que son parte de tu vida, de tu familia. Y esta mañana he preguntado, he dicho, contadme que en una frase, ¿qué ha sido Miguel para vosotros? Porque al final nosotros estamos aquí como testimonio de miles y miles de personas que han pasado por ahí. No somos más que unos cuantos protagonistas en este momento y unos cuantos afortunados a mi manera de ver. Álvaro dice, Miguel hizo el mundo más pequeño para acercarnos a todos y hacerlo un sitio mejor. José Luis dice, un punto de inflexión en mi vida. Esto lo repetía mucha gente y yo me sumo. Nieves dice, supuso un punto de inflexión. Me enseñó que había otras realidades y a ser más independiente. Jara, mi Jarita, dice, Miguel supuso un antes y un después en mi vida. Es sinónimo de viajar, de mundo, de aventura y de amor. Vicente dice, para mí conocer a Miguel fue una suerte. Nos dio mucho y espero, y eso creo que esperamos todos, que recibiera algo de nosotros a cambio. Yo creo que recibió mucho también. Maríajo hablaba de la excelencia, o sea, hacía referencia antes. Miguel me enseñó que hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, vive y actúa con excelencia. Y Vicente, repito la frase, Miguel nos regaló una autoestima a prueba de todo. Y prueba de que el espíritu de Miguel sigue con nosotros siempre y su enseñanza en todos los sentidos, en la parte más de reflexión, pero también en la parte más feliz o más divertida. Me ha gustado este José Luis que dice, Miguel me enseñó a poner cara de mirar de lejos, ¿eh? Cuando Miguel se ponía así, ese me ha encantado también. Bueno, poco más. Yo animada sobre todo los que estáis aquí, a los más jóvenes, que el periodismo es una aventura día a día, que hay que levantarse a la hora que haya que levantarse y acostarse a la que toque, pero que es una forma de vida y que nadie nunca os diga que no se puede. Ahí tenéis a Miguel cuando Arturo decía al principio que le dijeron que no a todo, hasta lo de la jabalina, a todo. Y el tío seguía para adelante y al final ha sido un referente para todos. Por eso os animo. Y antes de terminar, una cosita solo. Nos sentimos una familia, incluso ruteros que no nos conocemos. Cuando nos vemos es como un DNI, ¿no? Tú eres rutero, yo también. A mi casa, a dormir. He tenido en mi casa viviendo, parecía eso la ONU. He tenido paraguayos, mexicanos. Todo el que venía a Madrid llamaba, Jota, que voy unos días a Madrid, que luego era un mes a casa. Y así todos. Y eso es estupendo. Había uno muy especial, que es Aurelio, un muy amigo de Barcelona, rutero, y que murió este año. Y yo quería que le diésemos un aplauso a todos, porque seguro que nos están viendo todos. ¡Ea! Y ya está. Y poco más que yo creo que si tuiteamos todos hoy durante un buen rato, ahora, aquí se pueden usar teléfonos pero sin sonido, que tuiteemos todos con el hashtag Gracias Miguel, que seguro que nos hacemos trending y así, que se nos oiga un poquito a los ruteros. Gracias Miguel, gracias Miguel. Muchas gracias Jota. Yo creo que ahora toca una sesión de titiriteros. No sé cuál de todas las que pone aquí, pero... Si tampoco... tocan lo que les da la gana, siempre, sí, da igual. Ha sido siempre así. Y con el cariño que nos caracteriza a los titiriteros... Cuando no se trata de dinero, va por todos vosotros también y por Miguel. ¿Eh? No. ¡Gracias! No ha venido. Más atento.
los cumples de Rocío. Rocío ha venido. Es bastante artístico, pero cualquier día del año de esto nos le vamos a comer. Bueno, pues muy bueno. También tenemos un compañero que improvisando muchas veces nos ha ayudado con algún instrumento y tal. Y sobre todo tiene tan buena voz que dice, yo os ayudo con la mirada. Bueno, pues, yo traía una de Pavarotti y me confundí toda la mañana ensayando para esto. Así siempre. ¿La reconocéis? Esta era una canción que nos la pedía Miguel, se la pedía todo el mundo, y es Mi viejo San Juan, de San Juan de Puerto Rico. Y aquí está. Salvatore. En mi viejo San Juan, cuántos sueños dejé en mis noches de infancia. Mi primera ilusión y en mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui. Pues lo quiso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, adiós, Morinque querido, tierra de mi amor. Adiós. Va muy bien esto, ¿eh? Coge el micro, Íñigo, coge el micro, coño. Sé que no tengo gafas. Pero un día volveré a soñar con tu amén. Ahora no. ¡Bravo! Esta mañana y digo, por favor, ¿me puede vender unas gafas y tal? Dice, ¿que para lejos o cerca? Digo, es para el homenaje de Miguel que le queremos. Muchas gracias. Bueno, ahora le quería pedir a Rodrigo que nos hable de su padre. No, no, este está bien, está bien. Bueno, buenas tardes a todos. Yo la verdad es que estoy realmente emocionado de ver cómo mi padre cambió la vida a tanta gente. De ver cómo varió el rumbo de muchas vidas, porque os agarró todos a esa edad a los 16 años. A mí me agarró bastante antes y me la cambió desde el principio totalmente. Pero a vosotros os la cambió porque él además tenía la idea de que
de que tenía que ser a esa edad, tenía que ser a los 15 o 16, porque él decía que era la edad que la gente, que los jóvenes no contaban, porque solo contabais a partir de que cumplíais 18 y ya votabais. Entonces era cuando él decía que allá los partidos políticos os agarraban y ya no soltaban. Entonces él quería precisamente eso. Qué bueno. Quería engancharos a esa edad para motivaros y para despertar conciencias, despertar aptitudes, despertar intereses por profesiones. Pues mira, aquí tenemos varios periodistas que se han hecho periodistas, no sé si gracias a mi padre, pero seguramente gracias a haber pasado por la experiencia de la Ruta Quetzal, porque la Ruta Quetzal cambiaba vidas. O sea, yo lo sé porque llevo 30 años encontrándome con gente por la calle y me dicen, ¿tú te acuerdas de mí, no? Y yo, sí, eres rutero, ¿no? Sí, claro. Y a todos les da mucha alegría. ¿Y te acuerdas de qué año? Pues no, no me acuerdo de qué año. Sí hay gente que me acuerdo, porque hoy al entrar aquí he visto muchas caras conocidas, he visto familia, he visto amigos, he visto hermanos, he visto de todo. Y me hace muchísima ilusión que todos hayamos coincidido precisamente hoy aquí en este homenaje. Mientras todos estabais hablando, yo me estaba acordando de locuras de mi padre, porque mi padre hacía muchas locuras y yo me lo pasaba muy bien con él precisamente por eso. Estabais hablando de Machu Picchu, yo me acuerdo que ese año en Machu Picchu hicimos un encierro el 7 de julio con llamas. Me estaba acordando, he visto antes a mi primo Telmo que está por ahí. Telmo, ¿dónde andas? Ahí arriba. Y me he acordado cuando lo hizo mi padre subir un piano a la pirámide de Tikal arriba para que Antonio Ibacero diera un concierto arriba, que Antonio Ibacero por supuesto no subió a la pirámide, no se atrevió, claro. Pero Telmo subió el piano. Me he acordado, por ejemplo, hace muy pocos días me invitaron en un pueblo de Ávila a que fuera a descubrir una placa en homenaje a mi padre, porque él, claro, como no, había descubierto que ahí había nacido un personaje histórico que en el pueblo no tenía ni puñetera idea de quién era, y desde entonces están como locos con esa idea, ¿no? En Madrigal de las Altas Torres. Y entonces, cuando llegué al pueblo, claro, yo iba por el pueblo, es un pueblo no es muy grande, y todo el mundo en el pueblo tenía una anécdota que contarme de mi padre. Todo el mundo en el pueblo. Lo primero, claro, que no había llegado en coche, había llegado en globo al pueblo. Y entonces, claro, de eso se acordaban bastante. Eso les había dejado mucha huella a todos. Y la vida de mi padre ha sido todo así. Todo así, porque él lo que era, sobre todo, le habéis dicho muchas cosas preciosas, habéis dicho palabras muy bonitas sobre él, pero lo que sobre todo era un curioso enfermizo. O sea, él lo que le gustaba era aprender. Estaba todo el día leyendo. Él siempre me echaba la bronca cuando yo me iba de viaje. Me decía, no, vas muy mal, tienes que llevar una maleta de libros para irte de viaje. Y es que era verdad, porque él era así. O sea, él se llevaba una maleta de libros y en el viaje donde fuera, donde estuviéramos, tenía que estar leyendo constantemente, aprendiendo. Lo internet ya le pilló desgraciadamente que él no fue capaz de entrar en internet. Entonces me llamaba a mí a casa, búscame ahí, me decía, era su frase, búscame ahí, no sé qué, no sé cuántos. Yo tenía que buscar el día siguiente y llevarle a casa todo impreso porque él no era capaz de leer en la pantalla. Eso no fue capaz de hacerlo. Pero bueno, yo lo entiendo porque él me decía, no, es que yo no puedo leer ahí, no puedo leer en esa pantalla, yo tengo que tocar el libro, tengo que olerlo, y si no, no era capaz. Y entonces, de verdad, me siento muy, muy, muy honrado de estar aquí y sobre todo muy agradecido de ver cómo ha cambiado tantas vidas, ¿no? Era un personaje increíble y le echaré de menos toda mi vida. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahora me toca a mí. Voy a intentar ser breve y contar también mi experiencia con Miguel. Yo, como muchos de los que estáis aquí, yo hace muchos años, cuando era joven, y venía aquí a esta facultad en los últimos años del franquismo, pues aquí estudié yo también y yo quería ser Miguel de la Cuadra, como todos los periodistas que estábamos aquí. Fue pasando el tiempo, me hice periodista. Pasó bastante tiempo y en el año 93 yo era redactor jefe del País y tuve la ocasión de ir a la Ruta Quetzal. Pedí permiso en el periódico, me dejaron. Era un lío porque yo entonces cubría la información económica en el País, tenía que ir a la Asamblea del Fondo Monetario Internacional, de ahí me llevé una maleta de señorito y me llevé una mochila para volar de Washington a Guatemala, a esta Ruta Quetzal. Y ahí llegué y ahí conocí a Miguel de la Cuadra, que había sido siempre mi héroe, y ahí le conocí.
y para mí, que yo le tenía como en un altar, vi que además de todo lo que yo le admiraba, era un hombre normal, era un hombre, una persona que te hacía sentir importante. Yo creo que a él le gustaba la idea de que por primera vez un periodista del país fuera a la ruta y lo contara, y entonces, bueno, pues empezamos a hablar y yo la verdad, desde ese momento hasta ahora mismo, pues llevo de lo que más presumo en mi vida es de que Miguel era amigo mío. O sea, yo, para mí eso es lo máximo que he tenido. Volvimos, después de ir por el río Usumacinta, ir a Chiapas, ir a Yucatán, una expedición maravillosa, y yo escribí una doble página en El País que se titulaba El espíritu del Quetzal, que creo que me quedó bien, y al día siguiente me llamó Miguel, enfadadísimo. Pero Javier, ¿qué has dicho? Digo, no sé, yo he escrito lo que he visto. ¿No te ha gustado? Me ha gustado todo menos una cosa que has dicho. Y yo es verdad que había puesto algo que le enfadó muchísimo. Y pensaba que era así, pensaba que la ruta estaba muy bien, pero en esa época los monitores tenían un cierto aspecto de monitores de la OGE. Y lo escribí. Y le sentó fatal. Es como si le hubiera insultado. Luego, hablando más tarde, él yo creo que se dio cuenta que era así. Y de hecho, con el paso del tiempo, dejaron de contratar chicos fornidos del INEF y empezaron a contratar todo tipo de monitores de sociología, de medicina, de todo tipo. Pero bueno, se enfadó muchísimo conmigo. Y ahí fue mi primera etapa con Miguel. Luego, con el paso del tiempo, yo en el año 97 dejé El País y me incorporé como director de comunicación en Argentaria. Y ahí pues daba la casualidad de que Argentaria patrocinaba la ruta Quetzal. Y fue un momento complicado porque había cambiado el presidente de Argentaria y el nuevo presidente no veía muy claro lo de seguir patrocinando la ruta. Con lo cual, bueno, pues tuvimos que hacer una labor importante. Acuérdate, María Ángeles, las reuniones que teníamos. Y la verdad es que durante 13 años que estuve yo en Argentaria y luego en BBVA, conseguimos salvar la ruta. La ruta siguió año tras año de una manera maravillosa. Yo siempre que me podía escapar iba como patrocinador, me escapaba, iba para allá y era maravilloso. Miguel no paraba de llamar, o sea, Miguel era una fuerza de la naturaleza. Pues yo qué sé, llamaba desde México a la hora mexicana, y dice, Javier, ¿estás despierto? Y digo, sí, ahora ya sí, Miguel. Es urgente. Sí, no, es que te quiero decir, ¿vosotros nos financiaríais traer una estatua de Pizarro? Yo digo, pues mira, no. O sea, siempre estaba con las locuras que ha contado Rodrigo, ¿no? Pero bueno, era maravilloso. Yo dejé El Banco en el año 2009, volví al periodismo, pero él me seguía llamando como si yo estuviera en El Banco. Y yo digo, bueno, si es que ya no estoy, ya no te puedo solucionar. Pero se dio la circunstancia, además, de que al poco tiempo me incorporé como director de comunicación en la Casa del Rey, con lo cual me volví a encontrar con la ruta con muchísima alegría. Venían todos los años los ruteros allí, me tocaba a mí estar con Miguel. Y la verdad es que también le veía en verano, cuando venían Marisol y él venían a Hendaya, donde tenemos casa, tanto ellos como nosotros, y cenábamos, y entonces me contaba, siempre estaba ideando cosas. Y la verdad es que el día que él empezó a flojear, me acuerdo una cena que tuvimos aquí en Porto Novo, que él ya estaba flojeando, y ahí ya me dio mucha pena. Y luego yo, cuando él falleció, yo conté una anécdota en El País que define perfectamente cómo es Miguel. De repente, en el mes de enero, justo pasadas las Navidades, yo no cogí el teléfono y luego veo un mensaje de Miguel que me dice, Javier,
me he muerto y no has venido a verme. Cojo, llamo a María Ángeles a ver qué ha pasado. No, que está en la UCI de tal. Voy corriendo a la UCI y tal, le veo todo entubado y digo, pero Miguel, ¿qué me dices? Dice, sí, que estaba muriéndome y no has venido a verme. Digo, bueno, pues ya estaba aquí contigo. Se olvidó de lo malo que estaba y me empezó a contar la ruta del año siguiente, como siempre. Bueno, Miguel, yo creo que ha sido para mí, insisto, lo que más presumo en mi vida es de que ha sido amigo mío. Le admiro muchísimo y si es verdad eso que dicen, que nadie muere mientras sigan el recuerdo de los demás, pues Miguel no va a morir nunca. Muchas gracias. Muy bonito. Bueno, vamos a seguir. ¿Con qué nos vais a sorprender ahora? Aquí pone que Alimaña ya, ¿no? ¡Uy, Alimaña! No, un día nos unificó un director que, ya muy enfadado después de muchos ensayos, dice, mira, me da lo mismo que empecéis a destiempo, me da lo mismo que empecéis en distinta nota, me da lo mismo que no lleguéis a la tesitura del alto. Dice, pero por favor, tocar todos y cantar la misma canción. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿preparados? Esta es la Alimaña. Así que, como todos no la sabemos, nos encontramos a gusto en esta canción, mirando las caras. De título es sorpresa. El tambor no tengo. No dejáis de sorprenderlo. Bueno, ahora le voy a pedir a Jesús Garrido que empiece la segunda parte de esta intervención, hablando él y dando la palabra
a otra gente que él ya sabe. Bueno, bien, ¿qué tal? Esto anda, sí, esto anda. Esto es como me ponen como el estribillo de las músicas, pero es lo bonito, es lo alegre, ¿verdad, Marisol? El estribillo, el estribillo. Pues vamos a comenzar el estribillo con dos figuras excelentes, increíbles, que se llaman Vicente Gómez y Jesús Luna al estrado. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Qué grande! ¡Qué energía tiene el tío, ¿eh? ¡Fantástica! ¡Qué energía, eh! ¡Venga, sube ahí! ¡Jesús! ¡Ay, muy bien, muy bien! ¡Mira qué bien! ¡Así se hace, así se hace! ¡Besar la flor! ¡Muy bien! ¡Ven acá, Vicente! Primero nos va a hablar Vicente. Yo recuerdo que un día iba, yo llevo 26 años en la ruta, me aguantaron allí, y un día iba todos para allá y yo no conocía a Vicente. Y Vicente, que se había descuidado un momento, iba detrás del grupo. Y te dije, ¿a dónde vas, Vicente? Y dice, ¿a dónde va la gente? Y me dijo, pero luego al final de varios años, ¿cuántos años han sido? 14. 14 años. Le pregunté a la gente, ¿a dónde va la gente? Y me respondía, ¿a dónde va Vicente? Y este era el gran jefe primero que tuvimos de la ruta. Tienes la palabra. Pero estamos Jesús y yo, ¿no? Venga. No. Jesús y yo, los dos a la vez, ¿no? Qué bajo. Sería las 3 de la mañana aproximadamente. Y suena el teléfono en mi casa. Rin, rin, rin. Claro, mi mujer y yo, el abuelo, los padres, no sé, algo pasa. Vicentillo, Vicentillo. ¿Somos de la OGE? Pero Miguel, ¿cómo que si somos de la OGE? Sí, 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 mi mujer. ¿Quién es? ¿Quién es? Don Miguel. Mira, tu amigo Bigote soy yo. No puede ser, 4 de la mañana. ¿Dónde vas? Vicentillo, nos tenemos que reunir ahora porque en el país... Bueno, pues ya sé quién era el culpable de aquella madrugada. No, ¿y qué pasaba? No éramos de la OGE, ni mucho menos, ¿verdad? Pero bueno, Miguel era así, efectivamente, ¿no? A ese catálogo, profesor Gómez, ¿verdad? Que ha dado, yo le incluiría una palabra más, que es Miguel Innovador. Ahora que estamos en la universidad, en este foro, y yo como profesor de la Politécnica, tenemos que innovar. ¿Innovar qué es? Hacer lo que hemos hecho siempre de forma distinta, no mucho más. Pero lo importante es que ahora el protagonista es el alumno y no el profesor. Y creo que Miguel tenía una gran, no era pedagogo, aunque lo hemos utilizado el término, ¿verdad? Pero tenía una gran vocación de maestro y de profesor. Por lo tanto, yo creo que Miguel gestionó muy bien el aprendizaje de todos aquellos que íbamos a la ruta y Aventura 92, ¿no? Los testimonios de antes lo han dicho así. Yo no era niño en aquel año, era mi primer año de profesor en la universidad, año 87, año 86, y año 87 Miguel llama al INEF un día y dice al obedecerle, oiga, que busco un profesor de supervivencia. ¿Eso qué es? No, pues no sé, aquí no hay ninguno, aquí no se da eso. Sí, sí, un profesor que enseña orientación a los chicos. Ah, mire, aquí hay un señor, bueno, pues ese señor era yo, que estaba en Covaleda, en un campamento con niños, y así fue pues hasta el año que me fui. Y por lo tanto, me permitió Miguel aprender. En mi tesis doctoral, que fue sobre la ruta Quetzal, quizás una de las palabras era que Miguel había permitido a mucha gente aprender, y un aprendizaje de vida. Habría muchas anécdotas, pero fijaros, cuando él íbamos a los viajes, él lo que hacía era, llevaba a los chicos a los lugares que él conocía. Todo el mundo, Miguel, está loco, ¿dónde nos mete? ¿Verdad? ¿Qué hacemos? No, no, lo tenía muy estudiado. Cuando en el mes de febrero íbamos de prospección, pues María Ángeles, luego fue Luna más tarde, Pecker, había que hacer el viaje en mes de febrero, marzo. Había cosas que había que organizar. Y yo me acuerdo de un año, no sé qué año sería. Fuimos a México, al barrio de las Vizcaínas. Y en el hotel decía, no, es un barrio muy peligroso, no puede ser porque aquello, no, no, hay que ir. Y hay que ir de noche porque yo lo conocí de noche. Vicentillo, nos vamos a marchar esta noche. Bueno, sí, no digas nada a María Ángeles. Claro. Oiga, que no puede ser, que les pueden robar. Vamos a ver, vamos a quitarnos el reloj, vamos a llevar $20 en el bolsillo por si acaso y vamos a irnos a los lugares que quiero que los chicos visiten de noche. Regresamos al hotel sin zapatos de Panamá ya, sin los $20 y yo sin reloj, porque no me lo quise quitar. Claro, ese año los chicos no vieron la Vizcaína de noche, lógicamente, ¿verdad? En México, no sé si fue el año 90,
una mañana había que despertar a los chicos. Miguel leía el diario y hay que ir a... Tienen que despertar con las mañanitas. ¿Cómo no van a despertar las mañanitas? Vicente, nos vamos, Vicentillo, nos vamos a buscar a los músicos. Bueno, pues a eso de las 3 de la mañana, recorriendo de puerta en puerta, buscando a los músicos que iban a tocar a las 8 de la mañana. No me acuerdo a qué hora nos levantábamos, ¿no? Y pues allí, yo unas puertas en la otra, había que... Y ahí estaban los músicos, despertando. ¿Cuánto nos cuesta? Tanto. No le digas nada, María Ángeles, que no se entere, ¿no? No le digas nada, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, Miguel era un gran profesor, sin haber pasado por la Academia de los Profesores, y un gran maestro. Quería que aprendiésemos a través de la experiencia. Y Miguel lo que nos permitió fue, creo yo, aprender, pues como dicen ahora las tecnologías nuevas, ¿no? La metodología experiencial. Aprender con las manos, con el corazón y con la cabeza. Con la cabeza, pues para eso estaba el programa académico, todo aquello que, el hecho de hacer ya el trabajo que vosotros decíais, ¿verdad? Implicaba, claro, el trabajo era de toda la familia, los padres, los abuelos, aquello era, y había ya hasta una cultura familiar de todas las sagas que venían al viaje, ¿verdad? En el viaje había que hacer talleres, deportes, y sobre todo la parte ilustrada que tú decías antes, ¿no? El mejor especialista es el que tiene que dar clase. Y el mejor especialista, lo habéis dicho antes, era la señora de no sé dónde, que conocía muy bien no sé qué y la explicaba con sus palabras. Era el mejor profesor, porque ahí aparecía el corazón. El corazón es lo que hemos aprendido cuando tú decías antes, pues yo tenía a mi amigo de México y de Israel que estaban en la guerra. Yo creo que el barco fue un espacio intercultural. Al principio éramos de 42 países distintos, diferentes, y llegábamos a América y él lo decía, hay que llegar a América y hay que descubrirla despacito. En avión, estamos aquí, a las 8 horas estamos allá y seguimos siendo turistas. En cambio el barco nos permitía ir muy despacito, lentamente, y cuando llegábamos habían pasado 8 días, 7 días, y ahí había habido un cambio completamente. Al principio éramos 42 países y al regreso había un solo país que era Ventura 92. Eso como lo hizo Miguel después con la ruta Quetzal, alargando el tiempo. El barco nos costaba un pastón, ¿no? Aquello que era 480 millones de las antiguas pesetas. O sea, que fijaros, el gran gestor que era Miguel. Que llegamos en la época de la gentaria, VA, más pobres, más austeros, como decía Miguel, y había que alargar los días. ¿Por qué había que alargar los días? Porque había que tener mucha más experiencia, porque llegábamos en 8 horas a aquel país y a partir de ese momento había que cambiar nuestra mentalidad. Por tanto, sin darse cuenta, desarrolló toda una metodología de innovación que sería todo un modelo para la universidad. Anécdotas, pues yo ahora creo que después de todo esto, pues hablaría de la selección de monitores, ya que hemos salido, que éramos aquella selección de monitores que era toda una época. Es decir, Vicentillo, ¿a quién llevamos? Digo, pues Miguel, ¿cuántos enchufos hay que llevarse primero? A partir de ese momento vamos a seleccionar a los mejores, y era así, enchufados con mucho cariño, pero enchufados, claro, ¿no? Con lo cual, eso era gente que permitía esa gestión que hacía Miguel de la cuadra del viaje, esas cosas increíbles, genialidades que otros llamaban locuras, yo siempre he dicho, son genialidades, ese viaje, ese valor de lo intangible, si no vienes con Miguel nunca vas a poder hacer esto, y eso quedaba en el corazón, lógicamente, y entonces había que hacer a los monitores, y aquí aparecía Jesús, ¿qué hacemos? Vamos a ver, los del INEF, y Miguel decía, sí, sí, que son socorristas, son muy fuertes para sacar a la gente donde haga falta. Bueno, ya estamos con el músculo, pero también piensan de vez en cuando. No, pero lo que interesa es que sean los fuertes y los cachas, por si acaso. Luego hay que llevarse gente de un sitio o de otro. Bueno, vamos a intentar. ¿Cuántos se quedan? Estos tienen que irse a lo que sea. Pues claro, pues porque había que irse a Perú y Ormeño nos ponía todos los autocares gratis. Luego, de alguna manera, tenía que ir allí a Ormeño. Bueno, pues no vamos a ponerlo muy difícil para que pueda entrar Ormeño. Aún así tampoco, Miguel, venga, de material, y venga gente material. Con lo cual, con eso, ¿qué quiero transmitir? Que Miguel era un gran gestor y un gran profesor. De alguna manera, esa selección de monitores nos permitió ir conociendo a gente y a recuperar a la gente a medida que íbamos avanzando. En la época de Aventura 92, ahora, a la ruta Quetzal, hasta el año que yo me fui, pues fuimos evolucionando y se buscaba profesores cada vez mucho más monitores más preparados, gente que empatizase. Y no queríamos, Miguel siempre decía, no vamos a llevar gente mayor, tienen que tener su edad, pero un poquito más responsables, porque luego no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Con lo cual, mi intervención sería homenajear a esos monitores que sufrían, que de alguna manera, Vicentillo, que los chicos se duermen en la iglesia. ¿Cómo no se va a dormir, Miguel? Si llevamos 4 horas dando clase y es que se han acostado a 5 de la mañana porque les hemos hecho ver no sé qué, las estrellas, y ahora es imposible, pues había que estarlo, ¿verdad? Vicentillo, esto hay que grabarlo. ¿Dónde está Peque? ¿Dónde está Peque? ¿Dónde están?
y yo me veía saliendo buscando a la bujada. Digo, jolín, si es que están los dos aquí muertos. Miguel, están grabando no sé dónde. Y me mira como diciendo, ¿me estás engañando? Es verdad. No me imagino que Rodrigo y Pequer estén grabando a estas horas. Con lo cual, de alguna manera, esa genialidad es, quisiera despertar o sacar esa genialidad de Miguel, esa forma que tú decías de crear en nosotros una forma de pensar. Y muchas de mis clases que doy en la universidad están basadas en aquello que yo aprendí en la Ruta Quesal, con lo cual para mí fue un espacio de aprendizaje. Y eso es lo que quiero agradecer a Miguel y quiero transmitiros, ¿no? Que es importante. Bueno, yo creo que somos unos privilegiados, por lo menos yo lo veo así. Aquí se ha hablado mucho y se seguirá hablando de la grandeza de este programa, de Miguel, que es el que lo lideró y el que de alguna forma nos ha inculcado todo este espíritu, ¿verdad? Pero, ¿quién llevaba a cabo las locuras de Miguel o las genialidades de Miguel? Pues este señor y yo, que teníamos que estar pendientes de todos esos cambios, de todas esas improvisaciones que a veces pues, nos desbordaban, porque seguir a Miguel era muy difícil, ¿verdad? Llamadas a horas introspectivas. ¿Cómo no habéis visto esta estatua? Si habéis pasado por allí, después de 8 horas caminando teníamos que hacer una conferencia. Todo eso era muy duro, era un trabajo muy duro. Y ese trabajo duro era el que vivía en el campamento. La gente como Vicente y como yo, que al final teníamos que tirar de los expedicionarios que estáis aquí, que lo sabéis muy bien, y sacábamos adelante toda esa ilusión, todo ese sueño, que era maravilloso, ¿verdad? Pero que había que llevarlo a la práctica, ¿no? ¿Por qué lo llevábamos a la práctica? Pues porque Miguel realmente nos hacía sentir parte de ese sueño. O sea, yo siempre me he sentido parte de su sueño, por eso he seguido en la ruta, cuando ya Vicente lo dejó. He sentido que te hacía importante todo aquello que él creía que era importante y yo lo compartía con él, como muchos de vosotros, y sobre todo esa pasión, ¿no? Una pasión que contagiaba, que nos contagiaba a todos, y daba igual la hora a la que te llamase, a la hora que te tengas que levantar, o si tenías que andar 10 horas o 14 horas, porque por Miguel todo, todo valía la pena. Todo lo transformaba, todo lo hacía valioso, cualquier entrevista, cualquier momento, él lo transformaba en un momento mágico, era un gran mago, es la palabra también a lo mejor que falta en esa descripción, ¿no? Él tenía esa varita mágica que hacía que de alguna manera esa realidad se transformara y fuera para nosotros algo grandioso, ¿no? Yo no creo que nadie de esta sala pueda pensar en viajar como hemos viajado con la ruta, ¿no? A esos lugares y conociendo a esa gente, gente de tantos países. Es imposible hacer un viaje de esas características ni pagando. Esas experiencias que nos hemos comunicado, que nos hemos transmitido, todo eso es algo que, pensándolo fríamente, no hay ningún programa, ningún sistema educativo en el mundo que sea capaz de transmitir lo que nos transmitió Miguel a través de la ruta y lo que hemos vivido con él. Yo soy profesor y me dedico a dar clases y sé perfectamente que es algo que tiene tal valor que es un valor que es incalculable, es inigualable, ¿no? Es decir, no sé cómo no hay ningún patrocinador por aquí que nos quiera seguir patrocinando, por favor. Y ya que hoy me he subido a la tril, voy a aprovechar la ocasión. Y también voy a hablar del Miguel humano, ¿no? Porque Miguel ha sido una gran persona, ha sido un personaje público y todos, pues, de sus hazañas todos conocemos, ¿no? Pero los que hemos vivido cerca de él y tenemos esa gran oportunidad que nos ha dado la vida de estar con él, ¿no? En momentos, recuerdo que me decía, Lunilla, estoy muy desanimado, que esto no sé, que no va a salir. Miguel, ¿cómo me dices tú a mí eso? Si tú eres el director, por favor. O sea, era tan humano, era tan generoso a la vez, compartiendo todo lo que era su sueño, compartía todos sus... quiero hacer esto, ¿qué te parece hacer esto, Miguel? Pero si es que esto, piensa que vienen de caminar, vienen del Jetland, ¿cómo le vas a subir al volcán San Pedro? ¿Van a acabar medio muertos? No sé. Todo eso que hacía que tú te sintieras parte de esa esencia, ¿no? Y que lo compartieras con él y que de alguna manera es el lado más humano, el que a lo mejor no se ve, la infrahistoria, ¿no? La que está debajo de todo lo que se ve en el generador de noticias, en el que crea pues, ese momento, ¿no? Que luego se transmite. Pero el lado de Miguel a mí me fascina porque es incombustible, es algo que es como una gran ola, no se puede parar, te sobrepasa, es inalcanzable.
yo estaba agotado, estaba destrozado y Miguel todavía seguía generando, seguía pensando, seguía cómo hacer esto, la tienda más grande, ¿para qué quepa más? No, pero Miguel, que ya las tiendas están suficientemente grandes, no, el aislante, los chicos cubanos, tienen dinero los bolivianos, todo eso que de alguna manera era la historia pequeña, de la, han comido, los chicos han comido, pues, o les falta algo, les falta agua, les falta cualquier cosa, él estaba siempre, siempre pendiente de todas las necesidades y nos las transmitía a través del campamento para de alguna forma pues, hacerlo mejor, ¿no? Y luego su pasión, aquí ya ha estado reflejada, todos tenemos miles de anécdotas, ¿no? y de recuerdos. Yo recuerdo muy bien cuando subimos al volcán en el Paricutín, que me hizo subir con unas mulas y con las tiendas de campaña. Pretendía que acampáramos encima del Paricutín. Y yo llegué arriba, claro, vi aquello, era un cráter inmenso, había un espacio que entrabas de pie porque no cabías de otra manera. Y digo, Miguel, que aquí no caben las tiendas. Chico, ¿pero cómo me dices esto? Me vas a hundir el programa, ¿no? Y ese era Miguel, esa esencia, ¿no? Ese ir más allá. Eso es lo que a mí me ha quedado siempre de él, de que no hay nada que no se pueda alcanzar, por lo menos en un sueño, en una ilusión, y luego vamos a ver, vamos a llevarlo a la práctica, a ver si sale. Muchas salían, otras no. Pero ese espíritu, esa fuerza inconmensurable, es como el viento, el Harmattan que hay en el desierto del Sáhara, que sopla 50 días sin parar, imaginaros, que no se sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. Pues así era Miguel, era un torbellino, era una persona fascinante, aprendías de manera enciclopédica de todo, de cualquier dato histórico lo retenía. Oye, a ti tu cara me suena, tu padre no es fulanito de tal, y tú no eres de hijo de no sé quién, y tú no viniste a tal ruta. Oye, Miguel, ¿cómo te puedes acordar de esas cosas? Es impresionante. Y así, una tras otra, ha sido un modelo, un maestro para mí y para muchos como vosotros. Nunca dejará de serlo, porque las personas como Miguel son un antes y un después. Se convierten y son un mito y una leyenda, pero son reales porque las vivimos desde dentro hacia afuera, que es lo que nos ha transmitido, ¿no? Y en definitiva, pues sentirme muy, muy, muy alegre y muy contento porque hoy, como decía mi amigo Jesús Garrido muchas veces, cuando unos se reúnen en nombre de otro, esa persona está aquí, ¿no? Entonces yo sé que Miguel está en el corazón de todos vosotros, que nunca va a desaparecer porque va a estar siempre ahí, y ojalá no olvidemos sus enseñanzas y que sigamos luchando pues, por reconocer y sobre todo dar el valor que tiene a aquellas cosas pequeñas que Miguel hacía y que nadie sabía, porque nos las confiaba a nosotros en el campamento, que es ayudar a ese boliviano, como os decía, o a ese mexicano que no tenía plata para poder comprar un pequeño regalo, o preocuparse por el agua del campamento, preocuparse por las duchas, etcétera, ¿no? Todas esas cosas son el día a día y también son importantes, ¿no? Porque te demuestran que su humanidad, su corazón, que en el fondo es el corazón de Miguel, ese anhelo es el que llevamos todos dentro y nosotros somos los herederos, ¿no?, de ese espíritu. No podemos dejarlo morir nunca, por favor. Miguel tiene que siempre estar en nuestras vidas y siempre adelante. Siempre, como él decía, no hay que mirar hacia atrás. Tenemos que, me decía muchas veces, pero fíjate cuántas cosas hemos hecho. Es que no nos da tiempo porque siempre estaba pensando en el programa. No acabamos el programa de un año y ya estaba contándote el programa del siguiente. Pero Miguel, que todavía no hemos acabado, que estamos... No, chico, pero tú fíjate porque vamos a ir a no sé dónde, vamos a hacer tal. Siempre hacia adelante. Gracias, Miguel, eternamente agradecido y siempre en nuestros corazones. Muchas gracias. Estos han sido la vida de la ruta, ciertamente. Y yo recuerdo algo de que siempre tomaba el pelo de Jesús, aquella dinámica, así como el primer director, por decirlo así, que tuvimos con Vicente, instituyó la ruta de alguna manera. Yo creo que también nuestro amigo Jesús Luna le dio esa dinámica continua que decía aquello, cómo era aquello. ¿Nos vamos? ¿Nos estamos yendo? ¡Nos hemos ido! Eso. Adelante con ello. Ahora vamos a dar la palabra a alguien que cuidó de alguna manera de la sanidad. Ven para acá. Sonia Franco, y nos va a decir por qué el espíritu se mantuvo, pero el cuerpo también. Ella es muy testigo de un momento formidable de la vida de ella y su marido. Adelante. Marido, no padre. ¿Qué? Claro, claro. (Risa)
grande. Grande me pareció Miguel la primera vez que le vi en la tele, cubriendo tal o cual guerra en una de esas imágenes que hicieron, como han dicho tantos aquí hoy, que nos hicieron a muchos ser periodistas como él. Grande. Grande era su curiosidad por todo aquello que le rodeaba, ya fuese una planta, un país, un animal, una persona, ríos, lo que fuese. Grande. Grande era su sabiduría, adquirida a lo largo de tantos años, de tantas lecturas, de tantas conversaciones, de tanta gente a la que conoció. Grande. Grande era su sentido de la amistad, como siempre nos demostró a mi familia, con mi padre, su gran amigo y compañero de aventuras, Antonio Franco, a la cabeza. Grande, grande era su obra, como sentimos en nuestros corazones todos y cada uno de nosotros a esta ruta Quetzal, que le va a trascender precisamente por nosotros y por los que nos van a seguir. Grande es mi admiración hacia él y el orgullo que siento por haber tenido, aunque haya sido un pequeño hueco en su vida. Y enorme, enorme es mi agradecimiento por formar parte de esta gran familia que Miguel creó con tanto amor y con tanta dedicación. Estoy segura de que hoy, ya sin sufrimientos ni preocupaciones, nos está mirando orgulloso y se siente, pues eso, grande. ¿Sabéis cuando yo me convencí que la ruta o Aventura 92, que era en aquel tiempo, iba en serio, en serio, en serio, desde el punto de vista didáctico y pedagógico, cuando vi a ese señor, venga usted para acá, Pedro Cáceres, que durante un viaje enorme en el autobús iba leyendo las guías perfectamente y se sabía y conocía al detalle todo lo que íbamos a ver y lo que habíamos visto. Era el periodista, que no se enfade nada, más enterado, in situ. ¿Era o no era? Pedro, ¿te recuerdas? Venga, Pedro, adelante. Gracias. El más empollón, habría que decir. A mí es que de chiquitito siempre me encantó la historia y entonces, claro, juntarme con Miguel, que era un apasionado de la historia, supuso lo mismo. Bueno, se han dicho tantas cosas que todo lo que yo puedo añadir es un poco más de lo mismo. Yo era redactor del diario El Mundo en el año 99 cuando me tuve la suerte de ir a la primera ruta y luego, hoy estaba haciendo repaso, estuve en 9 ediciones. Así que soy como 9 veces afortunado. Fue el viaje de mi vida y los viajes de mi vida que me cambiaron por completo. Podría contaros 1000 anécdotas que me han pasado sobre el terreno con Miguel, pero yo es que creo que lo tenemos que escribir a partir de ahora entre todos. Yo siempre que podía me bajaba del autobús y me montaba con Miguel en el coche, en cualquier expedición, porque sabías que si te montabas con Miguel podía pasar cualquier cosa, lo imposible. Aún recuerdo en el 99 cuando nos cayó la cola de aquel ciclón tropical que destrozó el campamento en Bocas del Toro y estaban los niños, los chicos, expedicionarios mojados, ya entrando, ¿verdad, Luna?, en fase, ¿verdad, Vicente?, en fase depresiva, y Miguel dijo que lo que había que hacer era comprar una vaca, matarla, asarla y comérsela entera y se nos quitaban las penas. Y lo hizo. Y yo tuve la suerte de pasar por allí y me dijo, hombre, Pedro, me voy a comprar una vaca, ¿te vienes? Y allá que me fui, en el coche. Estuvimos un día entero para comprar la vaca, buscándola por la isla tropical de Bocas del Toro. No bastó con eso. Convenció al señor, al indio, que tenía un primo, que a su vez tenía un primo, que tenía una vaca. Lo encontramos, compramos la vaca, nos trajimos al indio también, pues para que se la comiera ya con nosotros, y por el camino Miguel tuvo tiempo de preguntarle sobre él, su familia, ya sabéis cómo Miguel se acercaba a la gente, y preguntarle incluso por la religión, y le dijo que él era evangelista. Yo creo que Miguel no pudo evitar decirle, ¿y estás bautizado? Y dijo él, no, no, creo en Dios, pero soy evangelista y no estoy bautizado. Y dijo, pues ahora te vamos a bautizar cuando lleguemos al campamento. Porque yo tengo allí un sacerdote. Bueno, no cuento más, esa es una más, esa es una de Miguel, ¿vale? Al final, bueno, no voy a desvelar si le bautizamos o no, lo vamos a dejar ahí en el misterio. Me gustaría contaros no más anécdotas, sino un poco cómo ha sido mi periplo a través del diario El Mundo, que es el que me envió a la ruta con Miguel. O sea, cuál fue mi primer contacto con él y mi último contacto con él.
siempre... Lo primero fue gracias a una persona a la que también hemos perdido este año, un queridísimo amigo, Fernando Mújica, reportero, navarro también, amigo de Miguel de toda la vida y que había vivido mil batallas con Miguel y que se querían entrañablemente. Era el redactor jefe de Internacional del Mundo y una mañana estaba hablando por teléfono. Y yo pasaba por allí, yo llevaba 3 años en el periódico, era un jovencillo. Y yo le vi hablar, sí, claro, eso era que Miguel le estaba hablando. Porque Fernando era un carácter, para que Fernando dijera sí, es que detrás del teléfono tenía que haber otro más grande como él. Y entonces él hace algo así, con el teléfono, espera un momento, dice. Y me ve pasar y me dice, Pedro, ¿qué vas a hacer estas vacaciones? Y digo, pues no tenía pensado saber qué hacer. Y me dice, pues te vas a ir a Panamá un mes, si te parece. Y digo, hombre, pues sí. Y dice, pues toma, ponte al teléfono, es Miguel de la Cuadra, y dile que sí a todo lo que te diga. Así empezó mi aventura en el mundo. Hice una doble página, yo creo que me quedó bien. Y tuve la suerte de repetir. Luego vinieron muchos años, muchos países, hice tantos amigos, me alegra tanto veros aquí. Un gran amigo que hice, que me protegió mucho desde que llegué, fue José Luis Pérez Regueira, a quien también hemos perdido y que seguro que estaba aquí. Que no solamente era colega del país, sino que era paisano como yo, nacido en Plasencia, y para mí era entrañable encontrarme un paisano allí. Se hizo novelista y publicó 2 novelas de historia, sin duda influido profundamente por Miguel, que además se las presentó, lo cual le llenaba de orgullo a José Luis. Y la última vez que saqué a Miguel en el mundo ya fue hace muy poco tiempo, con Miguel ya muy mayor, una última entrevista que Rocío me ayudó a hacer. Y ahí está, es ese Miguel ya mayor que hemos visto en estas últimas fotos. Y venía a hacer la fotografía de parte del periódico un chico joven, cuyo nombre no voy a decir, un fotógrafo, que estaba ganándose ya una fama de pesado. Porque quería ganar el premio Pulitzer con cada foto que hacía un entrevistado. Y entonces le tenía posando como 20 minutos. Y los que íbamos de entrevistadores decíamos, bueno, abrevia porque me estás quitando a mí el tiempo de entrevista. Y le quiso hacer eso a Miguel de la Cuadra. Os podéis imaginar lo que pasó. Era en el jardín, en el exterior, y entonces él le empezó, bueno, póngase usted aquí y mueva la mano así. Bueno, yo creo que Miguel, con una elegancia suprema, lo vio venir y dijo, sí, mira, te voy a hacer caso, pero lo vamos a hacer al revés. Quédate donde estás, sí, vete 10 pasos para allá. Mira, yo me voy a poner aquí, ¿vale? Aquí. Tú te vas a ir 10 pasos para allá, el chaval obedece. Luego a la izquierda, luego allí, ¿ves allí? Sí. Pon el objetivo tal, obturación tal, le da todas las instrucciones técnicas y le dice, dispara. Dice, mira la foto, ¿qué tal ha quedado? ¿Te vale? Sí, pues hasta luego, vamos. Así fue. Así fue, pero con elegancia y enseñando y con maestría. Luego, en el periódico me dijo, ¿qué foto he hecho? ¡Qué cabrón este tío! ¿Cómo lo sabía? ¿No? Pues ese era Miguel, era grande en todo lo que hacía, era un fenómeno y se imponía, tenía una fuerza magnética, ¿no? Y con esto fue el principio mío con Miguel, lo último siempre ha sido divertidísimo. No quiero deciros nada más, sino quizá una última cosa. Mira, todos los que hemos ido como periodistas, los expedicionarios han tenido a los médicos, han tenido a Vicente y han tenido a Luna cuidando de ellos, todo el autobús de mayores, la troupe, especialmente los periodistas como Sonia, como yo, como no he tenido tiempo de ver cuántos más habéis venido, hemos tenido a alguien que nos ha cuidado siempre, alguien que encarna el espíritu de la ruta, como muy pocas personas lo encarnan y que ha querido a Miguel como nadie. Yo le quiero dar las gracias a Rocío por haberme cuidado durante tanto tiempo y habernos cuidado a tantos periodistas. Muchas noches le decían a Miguel, que estaba yo con él, le decía, Miguel, hay sesión de estrellas esta noche. Y decía Miguel, pues naturalmente, las estrellas no se han movido del sitio mucho,
pero no se ve nada si hay nubes. Hay un artista que hace ver las estrellas de noche y que todas las veces los ruteros le puntuaron con la puntuación máxima y las 5 estrellas en la encuesta siempre se las ha llevado él. Un tal señor Armentia al ruedo. Venga. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es imposible decir nada más bonito, ni mejor, ni nada nuevo, ¿no? Yo solo os puedo decir, y es cierto, que llevo contando el cielo unos cuantos años y que cada vez que tengo la suerte, además de trabajar, de vivir de eso, y cada día en el planetario, cuando tengo la oportunidad de contar a un nuevo público, a unos nuevos chavales, a una gente que viene, el cielo, me siento tan emocionado como la primera vez que le conté el cielo a Miguel, ¿no? Y lo intento ilusionar a la gente como se ilusionaba él, porque era muy fácil, porque él venía ilusionado, ¿no? Yo le conocí en un programa de televisión donde coincidimos sentados como dos invitados en una cosa de aventura y con Punset, además, un programa que entonces hacía en Telemadrid. Y ahí me convenció para que me fuera de estrellero, que dijo todas las expediciones que se preciaran llevaban a un astrónomo y un cura. Entonces, y unos titiriteros. He tenido la suerte, no de ejercer de cura, que afortunadamente esas cosas me he librado, pero sí he tenido la suerte, sobre todo, de tocar los platillos del bombo en la Ruta Quetzal, cosa sobre la que me ha conocido mucha más gente que en mi oficio de estrellero, que se hacía de noche y entonces de natural no se me veía, ¿no? Pero esa es una de las miles cosas que he tenido y que sigo teniendo a bien y por lo cual sigo teniendo a Miguel cerca. Echo de menos desde el día que nos dejó el no recibir sus llamadas, esas llamadas de un teléfono anónimo a horas intempestivas en las que podías hablar con él. Y eso, yo creo que eso lo seguiremos echando de menos. Pero tenemos todo lo demás y nos tenemos a nosotros. Muchas gracias. ¿Sí? ¿No? Bueno, no, pero ven aquí. Elisana, ¿no? Elisana, ¿y yo? ¿Quién es? Pues yo creo que viniste en el 91. Muy tarde y me da hasta apuro subir. Saltabas vallas, creo yo. Saltaba de vallas y creo que sí, ni me acuerdo. De vallas. Ya medio y siglo. Organizabas una especie de teatro en toda la... Sí, te desvestías cada día, Espera, déjame terminar la frase. Y te ponías de payasa, de cantora, de lo que hiciera falta. Pues cuéntales algo de aquellas cosas tan bonitas. Pues, es que poco me acuerdo porque ha pasado casi más de 20 años. No te rías, Luna. No te rías, que si no te hago subir aquí conmigo. ¿Qué recuerdo? Pues bueno, recuerdo a un Miguel muy, muy mezclado con los chavales. Recuerdo a unos monitores, a unos jefes de monitores también muy entregados a la expedición. Yo me consideraba casi como una chavala más. Yo creo que la clave de Miguel era que él mismo también se consideraba un expedicionario, un chaval, ¿no? Y estaba ahí entre nosotros mezclado. Recuerdo esas noches húmedas en las tiendas de campaña. Recuerdo los talleres también literarios en el JJ Sister. Recuerdo a Miguel subiendo el volcán, recuerdo a Miguel metido en un acuario, en... ¿dónde era el acuario? Que me acuerdo, en la ruta Valla. ¿Dónde? ¿Qué más? Recuerdo a mis niñas fantásticas, yo era monitora, era expedicionaria monitora y tenía 20 chavalas conmigo y era una maravilla porque era ser responsable de 20 personas tan diferentes, hablando el mismo idioma. Fue una experiencia, para mí ha sido una experiencia única. Han pasado, ya digo, 20, 25 años y no la olvidaré jamás. Y poco más puedo decir. Bien, pues mira. Y perdón por el retraso. Muchas gracias. Perdón por lo tarde que he llegado. Nada, está bien. Vamos a ver. Tonet, además de sonido, tiene palabra. Aquí me ponen Tonet y adelante Tonet, vamos allá. Ah, puede ser informativo. Sí, informativo 24 horas, pues, ¿eh?
Es que no la había, así, no la había conocido, pero pues, Bueno, no... Es que poco se puede añadir, ¿no? Pero voy a aprovechar el momento para contaros lo que hemos tocado antes, ¿no? La sorpresa. Es lo que tocamos en las misas. Porque, bueno, Miguel nos lió. Todavía no sabemos qué pintábamos en la ruta, no lo sabemos, pero él nos lió. Estábamos encantados, ya han pasado un montón de años y hacíamos de todo, ¿no? Y entre las muchas cosas que hacíamos, pues a veces decía, oye, vamos a tocar para el presidente. También nos llamaba muy temprano, ¿sabéis algo de Martínez de Compañón que nos recibe el presidente Alan García? Bueno, tal, tenemos ahí alguna partitura o algo de los Reyes Católicos. Teníamos un repertorio de marcha de chirimías o branles, gallardas, alemán, pensadas para tocar con chirimías o con instrumentos renacentistas y lo tocamos a menudo en los momentos solemnes, ¿no? Hacíamos de ministriles, pero también tocábamos, pues sabéis, músicas festivas. Las músicas que tocamos, unas son de Cataluña, otra es de Soria, otra es de Valencia. Hemos tocado Paquito el Chocolatero muchas veces y tocábamos en las misas, además de Paquito el Chocolatero, ¿no? Y en las misas, pues la verdad que yo creo que dentro de nosotros hay de todo, ¿no? Hay gente que cree, hay gente que no cree, hay gente que es de una religión, hay gente que es de otra religión, pero entendíamos que era un momento de espiritualidad, de trascendencia, interreligioso, más allá de lo religioso, y eran momentos muy especiales para nosotros. Eran ocasiones en las que creo que conectábamos con la espiritualidad de las tierras y de las gentes de allí, incluso espiritualidades previas a la llegada de Colón, y para nosotros han sido momentos muy importantes. Se han hecho misas, algunos las recordaréis, sumergidos en el agua del Usumacinta. Se han hecho misas en el Salar de Uyuni, con una manta de Iberia formando el altar. Y nos hemos presentado en bodas sin estar invitados. En el año 97, en Chiapas, no sé si os acordáis, una luego fue amiga, tuvo la mala suerte de casarse coincidiendo con la Ruta Quetzal. Se había tirado esta mujer, que hacía fotografía, que era muy aficionada a los huipiles mayas, se había tirado como 2 años tratando de ganarse la confianza de la comunidad maya de Zinacantán, ¿no? Poquito a poco, para, ya llegado el momento de haber tejido esa confianza, pues plantearle si no les importaba que ella se casara con su novio y que iban a ir muy pocos invitados, ni siquiera los padres. Y la mujer pues lo consiguió, se iba a casar y la Ruta Quetzal pasaba por allí. Y nos presentamos en la iglesia, ella que lo quería hacer recogidamente. No éramos muy conscientes nosotros de que había habido un cierto conflicto, un cierto malestar, y un año después, en casa Ciriaco, con Mario Monteforte, el hombre de los talleres de literatura del año 93, del año 94, pues al entrar vi que estaba esta mujer, porque era una mujer famosa, ¿no? Y me acerqué a saludarle. Hombre, mira, tú no te acuerdas de mí, pero yo estuve en tu boda. Bueno, empezó a insultarme, a decirme de todo, y yo me fui. Y cuando me estaba yendo, pues, trasquilado, me llamó y dice, espera, pero ¿tú qué hacías en la ruta? ¿Cuál era tu papel? Y dice, yo era de los del grupo que tocábamos. ¿Qué me dices, hombre? Pues mira, qué casualidad, porque es que lo que tocasteis nos gustó, incluso llevamos un año tatareando en las tiendas de música una canción que tocasteis en la comunión que nos gustó mucho. Y dice, pues es que esa es una composición nuestra, es una cosa nuestra, que es lo que hemos tocado al principio y luego hemos tocado a la misión. Y dice, oye, pues mira, acabo de tener un niño y quiero que vengáis al bautizo de nuestro niño. Y fuimos al bautizo de su niño. La periodista es Cristina Morato. Y bueno, como esas, pues muchas. Y era lo que... Muchas una gracias. Pequeña anécdota. Bien. A ver si me queda alguien en la lista aquí. Aquí me ponen Ponsetti de Camel Trophy. ¿Quién es Ponsetti? Es que yo no lo conozco. Que quería decir una palabra.
No he venido, bueno, muy bien. Entonces, Antonio Tena, rutero del 79, que quiere decir una palabra también. Ah, bueno. Aquí me engaño la madre, el padre. Hola, muy buenas tardes a todos. No soy Antonio Tena, no sé si se nota, me llamo Celia Caballero Jurado y lamento deciros que 20 años no es nada porque nuestra ruta es casi de 40 años, ¿vale? Somos el origen de la ruta que sale, que se llamó Aventura en el Amazonas, con Miguel de la Cuadra Salcedo. Y yo me emociono cuando oí al rector de la universidad de la facultad, de esta facultad, decir que él soñaba con Miguel de la Cuadra Salcedo. Porque yo también soñaba con Miguel de la Cuadra Salcedo, con ser periodista, y pensé en su momento que era la única. Y ahora resulta que medio país ha soñado con ser Miguel de la Cuadra Salcedo, lo cual nos da una medida de la enormidad del personaje Miguel de la Cuadra Salcedo, ¿no? Para mí es un auténtico privilegio estar aquí con gente tan importante. Y es un honor representar a todos mis compañeros que tuvimos la enorme suerte de participar en la primera expedición, que no se llamaba Ruta Quesal, repito, se llamaba Aventura en el Amazonas con Miguel de la Cuadra Salcedo. La nuestra fue la mejor, lamento mucho deciroslo, pero fue la mejor. Y por una razón sobre todo. Porque nosotros estuvimos permanentemente con Miguel de la Cuadra. Miguel era nuestro guía diario, minuto a minuto. Y yo creo que eso, me vais a perdonar, pero los demás no lo habéis tenido. Nos levantábamos y nos acostábamos con él. Nos presentaba diariamente lo que él sentía por cada fruta, por cada paisaje, por cada luz. Era nuestro padre. En el mejor sentido de la palabra, todas las mujeres estábamos enamoradas de él, todas, porque era la persona más impresionante que habíamos conocido nunca, era guapísimo, siempre lo ha sido, pero entonces tenía 40 y tantos años, os digo para que os centréis. Yo creo que Miguel tuvo un sueño y nosotros fuimos la primera materialización de ese sueño. Luego fuisteis vosotros, fue una ruta mucho más grande, más importante, si queréis. La nuestra fue más pequeña, pero fuimos los primeros y eso tiene un mérito, ¿eh? Espero que lo reconozcáis. No puedo decir mucho más porque creo que todo se ha dicho, aunque seguro que cuando me siente pensaré, no he dicho esto, no he dicho lo otro, no, bien, seguro. Sí que quiero deciros una cosa, tengo otro privilegio, además de ser junto con mis 55 compañeros, los primeros que estuvimos en una experiencia de este estilo. Mi hija Elena, fue la primera hija de ruteros que fue a la Ruta Quesal, con lo cual para mí fue, yo creo que cuando salió su nombre, ella lloraba, pero yo lloraba mucho más, ¿no? Porque sabía lo que ella iba a ir y sabía cómo le iba a cambiar la vida, igual que nos la cambió a nosotros. Daros cuenta que nosotros fuimos en el año 1979, ¿vale? Entonces había poca gente que había tenido o que tenía o que tuvo la oportunidad de viajar a América y de vivir las experiencias que Miguel nos permitió y nos posibilitó, ¿no? Porque yo creo que por encima de cualquier cosa, algo que Miguel nos transmitió a todos, también a vosotros, es el amor a América, ¿no? Es un cambio en el chip totalmente. Es saber que existe un mundo maravilloso y él nos lo transmitió desde cuando fuimos a Cuzco. Bueno, no puedo relataros todo porque sería inconmensurable y yo creo que ya hay mucha más personas que quieren hablar. Solo comentaros que una de las anécdotas más, yo creo que más impactantes, ¿no? Es que nosotros viajamos en un barquito cauchero desde Iquitos hasta Manaos. Era la primera vez que ese barco, un barco ya de pasajeros, hacía ese trayecto, lo que significaba que con regularidad encallaba en la arena, ¿no? Entonces todos nos teníamos que movilizar de una parte a otra del barco para que desencallase. Daba igual la hora del día o de la noche, todos nos levantábamos y hacíamos la misma operación. Y en una de las noches de ver las estrellas y de hablar mucho,
Miguel nos regaló con una anaconda. Nos tiró desde el techo una anaconda de no sé cuántos metros de largo, porque aquello fue impresionante. Y yo creo que no pasó nada, o sea, no nada, todos veíamos lo normal, encontrarnos con una anaconda, porque yendo con Miguel cualquier cosa podía ocurrir. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias por habernos invitado. Gracias. Me pasan un nombre, a ver si lo leo bien, Miguel Soria o Sonia. Jesús Soria. ¿Qué? Jesús Soria. Pues del Camel Trophy, que me parece que tiene mucha relación con todo este, con Miguel. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo la verdad no tenía preparado nada. Iba a venir Carlos Ponsetti, pero ha debido tener algún lío en televisión y no ha podido venir. Y bueno, realmente tengo poco que decir porque veo que lo que replicaba en la aventura 92 y en la ruta Quetzal lo hacía lo mismo en el Camel Trophy. O sea, yo no he ido a bodas, pero he ido a entierros con él. Yo me acuerdo de un entierro, estamos un día en Atacama, bueno, subiendo en San Antonio de los Cobres, cruzando la frontera de Salta a Antofagasta, en Chile, y entramos en una casa y una familia humilde y estaban en un entierro. Y Miguel preguntó, bueno, ¿y el cura? Dice, no, es que aquí no tenemos cura, no tenemos dinero para el cura, y se puede hacer el responso él, lógicamente, bendijo al cura, y allí le enterramos a él. Y como os digo, pues igual, metían el coche animales, no podía, porque además la organización nuestra, nosotros íbamos sobre todo en invierno, cuando vosotros creo que ibais en verano, ¿no? Siempre ibais sobre todo en verano, nos pillaba, y siempre nos hacían lo mismo, siempre metían el coche serpientes, animales, que claro, con un coche, un Land Rover que íbamos dando botes por todo el mundo, pues imaginaros dónde terminaban las serpientes y los ratones, pues en el suelo del coche, uno detrás de otro. Y otra anécdota que también las habéis contado, que también ocurría mucho, que nosotros íbamos con nuestro macuto, con la ropa, con todo eso, llegábamos al aeropuerto para irnos a América, pues bueno, 15 kilos de ropa, y Miguel llegaba con una camiseta y con 15 kilos de libros. Nunca llevaba ropa, siempre llevaba los libros. Y pocas cosas más que le echaremos siempre de menos todos, es verdad. Muchas gracias. 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 ¿Cómo va el cuadro, amigo? ¿Cómo va el cuadro? Amigo, ¿cómo va el cuadro? ¿Sí? Vente para acá. Ahí no sé si puedes hablar. ¿O le da un micrófono? ¿Quieres decir algo aquí? Puedo pintarlo todo, así que prefiero no tocar nada. No tocar nada. Bueno, entonces, di algo. Bueno, buenas noches. Yo he sido expedicionario en el año 98 y tuve la suerte de repetir la ruta de forma intermitente durante 11 años en total, junto con la mía. Y bueno, como toda expedición, parece ser que hay un dibujante y en mi año fue Miguel quien me alentó a seguir con mi vocación. Yo creo que Miguel ha sido para muchos de nosotros, yo al menos siento que ha sido mi padre ideológico. Yo lloré el día que me enteré de su muerte y lo admito abiertamente porque para mí fue muy, muy importante. Sin aquella primera ruta no sería lo que soy, sin esa cercanía tan especial que tuvo Miguel llamaba a Perú en Navidad y saludaba a mi abuela. ¿Qué tal, señor Olguita? Decía, y llamaba hasta Perú y me decía, queremos que su nieto vaya a la ruta por Perú y Ecuador porque vamos a pasar por allí, queremos que dibuje nuestro viaje. Ese tipo de cuestiones me marcaron y bueno, yo soy de un pueblo de Perú, de Huánuco, a casi 2.000 metros de altura y viví 7 años en el Amazonas en mi infancia. Justo antes de ir a la Ruta Quetzal gané un premio y fui a la NASA y con un cuadro, claro, y luego fui a la Ruta Quetzal que gracias a ella pude estudiar toda la carrera de Bellas Artes aquí en España y gracias a Miguel, mi padre ideológico, he podido continuar y continúo viviendo como quiero. Gracias, Miguel. Muchas gracias.
fantástico. Antes de que hable Javier Ayuso, que para mí fue, le tuvo una reverencia especial, y estas palabras, palabra de Miguel a mí, yo creo que esta pieza no podemos perderla nunca en la vida, me dijo un día. Y es verdad, y para mí ha sido, incluso en palabras así un poco más, en superior, en palabra, en letra y en armazón de la ruta. Pero yo quisiera dejar tres palabras no mías de Miguel aquí, que me impresionaron. Tres palabras de Miguel, no mías. Pero voy a decir una cosa también. Los alumnos, en el sentido de alumnos pedagógicamente, los ruteros han escrito durante todos estos años, 26 o 30, los que queráis, tal, un testimonio de cambio que yo tengo, la ruta tiene, la organización tiene, que yo creo que la historia pedagógica de este estilo no está escrito. Creo que es un monumento pedagógico de las palabras de los alumnos. Todo eso está y alguien yo creo que lo debe editar. Ni grandes movimientos de juventud jamás ha habido alguien en la historia de la pedagogía. Yo conozco bastante, no todo, por supuesto, pero lo puedo afirmar y lo tengo. Y entonces yo quisiera dejar tres palabras de Miguel, no mías, porque no valen, ¿no? Además me engaño, llamo mujer a la hija y no sé qué. Bueno, a mí tres palabras que me quedaron en el corazón de Miguel son esas tres, muy sencillas, que siempre me decía, pero hombre, cuando íbamos a hacer algo grande, y yo le miraba y dice, uff, qué duro, qué grande es eso, y miraba para mí y decía, pero hombre, como diciendo, animal, ¿cómo no van a ser capaces de eso? Y entonces, cuando eso estaba a punto de llegar, la animación es la gran palabra que tengo en el corazón, decía, espera, espera, cuando se iba a realizar, tenía otra idea mejor ya, y era la creatividad de Miguel, pero hombre, allá vamos, espera, espera, y tal. Y una tercera fantástica, que me decía a mí como cura jesuita que fue allí, le decía, cuando todo esté hecho, vas a oír un grito, que yo digo, que lo decía, y decía, ¡Pecker! Y dice, Miguel, ¿por qué dices siempre Pecker? Dice, tú eres cura, hombre, y dices que la fe es creer lo que no vimos. Yo quiero que la gente vea lo que hemos hecho. Y por eso llamaba a Pecker continuamente. Y una última palabra, amigo, que es la cuarta, que esa me la reservo. No sé si seré capaz de decirla, pero debo decirla, porque me lo dijo. Cuando faltaban pocas horas, en su cuarto me dijo, me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Yo creo que, dice, ¿te recuerdas de Trinidad cuando dormimos juntos en una losa, sobre una losa de difuntos, en un cajón de difuntos? Los dos nos pasamos la noche entera. Pues me llega la hora. Me dijo él, me estoy muriendo, me quedó en el alma. Y dijo, no respiro. Y me dijo, respira por mí, por favor. Me fui a Coruña, donde yo vivo y estoy a vuestra disposición. Llegué a la Torre de Hércules, el día más bravo del aire y del mar. Me llené los pulmones y me dije, no va a quedar una gota sin que yo le diga a todos estos ruteros, por favor, respirad hondo y fuerte. Mientras respiréis, Miguel estará con nosotros. Muchas gracias. Adelante. Un momento. Antes. Sí. Antes de que los titiriteros cierren este acto, y ya sí, a ver si cantan de una maldita vez Alimaña y Moza de Ruta Quetzal, que nos están toreando toda la tarde. Me gustaría, más que decir nada, leer
lo que escribí con lágrimas en los ojos el día que murió Miguel, después de dejar su casa y despedirme de su mujer. Me fui al país y me pidieron que escribiera la necrológica. No os la voy a leer entera, os voy a leer el primer párrafo, porque la verdad es que lloré mientras lo estaba escribiendo. En la madrugada de ayer, a Miguel de la Cuadra Salcedo se le apagó el corazón, gastado de aventuras y vivencias y entregado latido a todo el que le rodeaba. Murió un gran hombre, una buena persona que perdurará en el tiempo en la memoria de todos por su enorme legado. Fue deportista de élite, aventurero, reportero de televisión por todo el mundo y, aunque él a lo mejor no lo supiera, fue sobre todo un maestro que transmitió su conocimiento enciclopédico a casi 9.000 chicos que vivieron la ruta Quetzal BBVA. El destino ha querido que Miguel falleciera el mismo día que Cristóbal Colón, 510 años después. Siguió sus pasos en vida y terminó su trayecto el mismo día que el descubridor. Mientras nos despedimos, queda una música de fondo que Jesús va a presentar. Sí, es que nos han mandado desde Bolivia, y esto seguramente me va a gustar mucho a Miguel, Jiří Sommer, primer violinista de la Orquesta de Praga, que dejó la Orquesta de Praga para irse a Bolivia a fundar allí una escuela de música, gracias a la ruta, gracias a Miguel, y nos ha mandado el tema de la misión, ya que nuestros amigos los titiriteros no habéis estado muy afortunados, pues vamos a intentar a ver si este violinista nos da un poco la nota, ¿no? Vamos a ver si funciona la tecnología. Thank you.
Sí. Bueno, fieles al espíritu de la improvisación. Exactamente, exactamente. Somos monitoras y nadie nos ha representado y algo tenemos que decir también. Claro, por supuesto. Yo he de reconocer que era de las enchufadas, porque mi padre era muy amigo de Miguel. También es un personaje un poco curioso mi padre, que en el año 56 fue olímpico de bobsleigh por España. ¿Quién ha oído a alguien participar en una olimpiada de invierno en bobsleigh? ¿Ningún español? ¿Quién apoyaba a mi padre en bobsleigh? Miguel. Y entonces me dice de mi padre, te voy a dar un viaje con un amigo mío, yo. Papá, perdón. Sí, 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 vete a ese viaje, que te vas a divertir. Yo estudiaba veterinaria. ¿Te gustan mucho los animales? Pues vete con él. Y no sabía dónde iba, ni a qué iba. Me encuentro en el barco, me encuentro con este ser y otros cuantos. Con Chío. Que venía de monitor ese año. Pecker. Chío y Pecker todavía no... Todavía no eran más. No eran más. Y la verdad es que nos marcó muchísimo. Absolutamente. Yo, Javier, quiero decirte una cosa. Yo tuve la grandísima suerte y no he podido hacerlo nunca, me estoy emocionando. Ay, no. Darle las gracias a Vicente Gómez Encinas por acordarse de mí, para poder tener el privilegio de conocer a Miguel y de vivir lo que viví. Me marcó profundamente. En ese momento yo estaba haciendo tercero en el INEF. Era la forzuda, yo era la enchufada. Yo era de las de la OGE. En ese momento yo había hecho récord de España, era campeona de España de 60 metros vallas. Y cuando de repente me vino Vicente y me dice, Ana, quiero, si te apetece, que te vengas a trabajar con Miguel de la Cuadra. Y yo, ¿perdón? Digo, ¿pero a dónde? ¿A qué? Dice, pues vamos a México, Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, Panamá y Funchal. Y yo dije, ¿perdón? ¿Pero cuándo? No, son 45 días. Y dije, por supuesto que me voy. Lo único que tengo que hacer es hablar con mi entrenador. Y a él fui por la tarde. Y le dije, Jesús, me ha pasado esto. ¿Puedo ir? Y me dijo, hombre, septiembre, octubre, estamos en temporada baja, vete. Gracias, Jesús. Gracias porque me dijiste que sí. Yo llegué a mi casa y le dije a mis padres, me voy con Miguel de la Cuadra un mes y medio a trabajar. Y además me acuerdo que me dijo Vicente, y te pagamos 75.000 pesetas. Digo, ¿qué me pagan? Digo, vamos, es que me voy poniendo dinero, ¿sabes? Y fue una experiencia que me marcó tanto para muchas cosas, conocer gente maravillosa. Disfruté de Jota, que lo recuerdo, un bigardo de Jaén, graciosísimo, delgadito, como de muchos otros, Jenny, que está por aquí también. Tuve la suerte de ir 2 años rumbo al Amazonas, rumbo a Mudamaya, año 90, año 91, y le contaba a Chío ayer, quiero contar que cuando Miguel murió, por supuesto que lloré, por supuesto, recordando muchas cosas, él era atleta como yo, tuvimos unas conversaciones sobre atletismo maravillosas, fui por el Amazonas con él y se paraba en un tronco y te cogía un trozo de corcho y decía, pues si un día te pica no sé qué cosa, como decíais antes, te lo frotas por aquí y se te cura. Porque yo he vivido aquí 4 años y lo he usado muchas veces. Y tú, bueno, pues muy bien, ¿sabes? Ojalá no lo tenga que usar nunca, pero ahí lo tengo, ¿no? Y entonces, yo creo que nos ha cambiado la vida a tantas personas, a tantos, de tantos países del mundo, que realmente podemos ver la unión. Nosotros nos hemos reunido hace muy poco tiempo, Jota estaba allí, para cumplir el 25 aniversario de Amazonas. El año pasado lo hicimos rumbo al mundo maya. Y ves una unión que da igual que haya pasado tanto tiempo, es que te da lo mismo. Hemos vivido una cosa tan impresionante, tan espectacular, hemos conocido a un hombre único, que era Miguel, que te da lo mismo que hayan pasado los años, ¿no? Y ese espíritu sigue estando allí. Y yo me encantaría hoy, sé que Miguel está aquí, porque es que todo lo que ha pasado era Miguel. Uno pintando, otro cantando, improvisando, tal, todo lo que ha pasado, ¿no? Y Miguel está aquí. Y entonces, lo único que quiero decir es, Miguel, muchas gracias por todo, muchas gracias por tanto. Yo también, gracias. Y a mí me encantaría que mis hijos, mi hija, fuera a la ruta. Entonces, por favor, patrocinadores, por favor, hay que seguir con la ruta, para que ellos también puedan ir. Quería, solo una cosa, se la he propuesto antes a Arturo y le ha parecido bien. Si os parece, para que respiremos con Miguel... que se note en las redes, como esto está, como funciona muy bien el tema de los hashtags,
vamos a utilizar el hashtag de Gracias Miguel y al menos que pongáis una foto del cuadro. Ahora cuando salgáis o desde donde estéis, hacéis una foto del cuadro y si en poquito tiempo tuiteamos todos, seguro que nos van a oír por todos lados. No sé dónde va ese cuadro, no tengo ni idea. ¿A casa de Péquer? No, yo creo que es un cuadro que si va a casa de Péquer, va a casa de Péquer, pero yo lo dejaría en la Facultad de Ciencias de la Información. Dicho esto, ahí queda. Sí, por favor. Esto es una llamada... A ver, esto es una llamada, una llamada de urgencia. Necesito vuestra ayuda porque hay dos personas muy tímidas que no se atreven a salir. Por favor, a que salgan. Un aplauso y que salgan. Bueno, no teníamos pensado decir nada, porque se ha dicho de todo ya aquí. Yo me emociono cada... No, un momento. Hemos subido porque yo creo que no nos podíamos marchar de este acto nosotros, Rocío, Péquer y yo, sin decir adiós a Miguel o decirle hasta pronto. Porque hemos convivido tanto con él, han sido tantas aventuras, tantas historias, aquí se ha dicho de todo... Yo lo único que voy a decir es que para mí fue un padre, fue un maestro y fue un amigo. Y un vacío enorme el que me ha dejado, nada más. La verdad es que yo no quería hablar porque lo primero que me enseñó Miguel era pasar bola como jefa de prensa. O sea que es mucho más sencillo simplemente decir que Miguel me ha enseñado todo en lo que hago y que bueno, que le debo tantísimo. Bueno, gracias, Miguel. Bueno, añado, para darle paso a Péquer, que es el que ha tenido esta enorme ilusión con este homenaje y que bueno, Péquer aprendió muchísimo de Miguel y, como bien ha dicho Javier, que ha sido el tuit que te he dedicado, Miguel va a permanecer en todos, porque sigue vivo porque permanece en nosotros, ¿no? Y bueno, pues que Péquer, digo por si no has sentido suficiente apoyo por mi parte, estaba entusiasmado con esto del homenaje y tal, y estaba yo en muchos líos y tal, y bueno, que de Péquer puedo decir que él es como la montaña y yo soy la ladera, ¿no?, que estoy atrás. Pues Miguel era lo mismo, Miguel era una gran montaña y creo que todos los que hemos pasado por su lado hemos tenido la suerte de estar ahí en su ladera y que eso ya de por sí es enorme. Así que nada. Bueno, yo no quería hablar porque no me toca, pero bueno. Solo voy a contar una anécdota, pero antes que nada dar las gracias a su hermano que está aquí. Por favor, levántate, Sefi. Y a su mujer, Marisol, por supuesto, que ha sido su superladera. Bueno, os agradezco muchísimo a todos que hayáis venido. A Vicente, a Luna, muchísimo, a toda la familia, por supuesto, a todos los tertulianos, como decimos en el chiringuito. Y os voy a contar una anécdota para acabar, para que sepáis un poco cómo era Miguel. Era 1993 y estábamos en Jaxilán y entonces Miguel estaba todo el rato llamándome para filmar todo, como bien ha explicado todos. Y yo me acuerdo que tenía un problema que sigo teniendo con el estomacal y bueno, pues a veces no podía estar. Y entonces de repente oigo por ahí, que por cierto me pusieron el culo lleno de picadura los mosquitos, y de repente oigo a Miguel, ¡Péquer! ¡Péquer! Pero chico, ¿pero dónde está Péquer? ¡Péquer! ¡Chico, ¿dónde está? No sé qué. Me voy corriendo con la cámara. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué pasa, Miguel? Pero chico, no te entiendo. Pero que se está muriendo Rodrigo, que la pica una víbora y no has filmado. ¡Ay, mira de cómo estaba! Y estaba su propio hijo tirado en el suelo, desmayado, con dos pinchos que se veían perfectamente y ya el médico le estaba poniendo el suero, lo había colgado de ahí de una ceiba. Y para que veáis un poco cómo era el carácter de Miguel, que cómo no había filmado a su propio hijo que se estaba muriendo. Pero chico, es que no te entiendo. Bueno, y para acabar, por favor, los maestros que han estado... Ah, un momento. Una noticia a última hora, por favor. Vicente y la compañera. Hola, perdona.
verdad que tomé la palabra. Paloma Fernández es de la revista Corricolari. Corricolari nace gracias al impulso de Miguel, ¿no? Sí. Y entonces trabaja en Infitur. Y entonces Corricolari otorga a Miguel y a La Ruta que Sale el premio Turismo Activo, Turismo Ecológico y Sostenible este año. Y entonces ha venido a decirlo, había quedado con Íñigo. ¿Qué hago? ¿Me voy sin decirlo? Digo, no, ponte, por favor. Y entonces cuenta que entonces es un premio Infitur a La Ruta que Sale, a Miguel de la Cuadra, por su ser una de las primeras personas que movieron el turismo ecológico. Hoy esto lleva 30 años, hoy se habla mucho de turismo ecológico. El turismo ecológico sostenible tiene tres patas: la naturaleza, una experiencia de vida y que el lugar donde vas reciba algo a cambio. Eso es lo que hacía Miguel con La Ruta que Sale, Aventura 92, sabiéndolo o no sabiéndolo, pero lo hacía. Por lo tanto, era un adelantado a su tiempo. Bueno, un poco es repetir lo que ha dicho Vicente. Cuando la revista Corricolari nace, porque él hizo con Lombao la revista Jogging, salían en portada el rey y el príncipe corriendo. Luego ellos lo dejaron y entonces nosotros seguimos haciendo la revista Corricolari. Luego hicimos también la revista Aire Libre, que es todo senderismo, naturaleza, medio ambiente, pero bueno, el que nos puso la vena para todo ello fue él. Y este año Naciones Unidas ha declarado el año 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible. Nosotros llevamos más de 22 años organizando con Fitur el concurso al mejor producto de turismo activo y vamos a organizar un acto en torno al turismo sostenible. Entonces, bueno, pues el verdadero espíritu, la verdadera persona que encarna el turismo sostenible es Miguel y por ello lo que vamos a hacer es darle un reconocimiento el día 21 de enero en Fitur a Miguel de la Cuadra Salcedo como persona representada del turismo sostenible. Porque entendemos que el turismo sostenible no es solamente el concepto ecológico, es el concepto humano y pensamos que Miguel de eso tenía mucho. Y es lo que queremos potenciar, ¿no? Que no equivoque la gente sostenibilidad con medio ambiente. Entonces, de ahí el premio a Miguel. Deciros que entre los reconocimientos también se va a dar otro a los Juegos Olímpicos por la sensibilidad que han tenido en todos los actos que han hecho con defensa del ser humano y de la naturaleza. Y bueno, pues decir que compartirá Miguel de la Cuadra Salcedo el premio con los Juegos Olímpicos de Brasil. Thank you.
Hay que comprar el libro de Péquer. Hay que comprar el libro de Péquer. Que el autor los firma. El autor está aquí firmando los libros. Hay dos ejemplares, el Kususquaya y el otro. No sé si hemos sido trending, pero casi. No está el tercero. No, será a ti, gracias.